baño, baño, baño. Levántate, mi cama. ¿Te gustó mi regalo? O sea, he conocido niños lentos, Diego, pero neta tú te llevas el Oscar. No entiendes indirectas, ¿verdad? Ya, ya. Gracias. A ver, a ver. No entiendo de qué hablas. Hablo de que si quieres ser presidente de la sociedad de alumnos, tienes que pensar más rápido, Diego, y tienes que entender que no me interesa nada que tenga que ver contigo y que no estoy para una relación, ¿ok? Espérate. Tranquila, simplemente te invité a desayunar, eso es todo. Tranquila. Ok. No me interesa desayunar contigo. No estoy para una relación y punto, ¿va? Es tu meta. ¿Cuál es tu meta? Quiero ser top model. Y voy a ser la mejor. ¿Top model? ¿Qué te ríes? No, no. Está bien, qué chido. Bueno, si ya entendiste, te voy a pedir de favor que no me estés molestando, ¿va? Perfecto. Pues si quieren, yo les puedo ayudar. ¿En serio? Ah, sí. ¿Sí? Es que es como el chapulín colorado, como que en cualquier momento, ¿bien? Pero sí, sí, es pues miren, yo más o menos llevaba las campañas así de publicidad y esto de Franco, así que yo tengo idea de lo que son las finanzas y eso. Así que si ustedes quieren, yo les puedo echar la mano. Está chido. Perfecto. Pero con una condición. ¿Qué? Que tú seas el tesorero y no permitas que Luján te ayude, porque con ella nos vamos a ir directito a la quiebra. Ya no sí. Vas a ser mega regular. Pues ni modo, Luján. Fíjate, yo te iba a dar chamba para algo, pero pues. Pero pues ya no, ¿verdad? Ni modo. Ni modo. Ok, ¿qué más? ¿Tienes otra condición? No. ¿Estás consciente de que si te unes a nosotras estás en contra de Diego, ¿verdad? No, yo no voy a estar en contra de Diego. Yo estoy aquí por convicción propia, nada más. Oh, caray, no puedes darme la razón por un día. Eso es democracia, Robert. Eso es lo que hace falta en este país. Bueno, ya, ¿dónde firmo para ser parte de... ¿cómo se llama el partido? Pilas. Ponte las pilas, aquí firma. Puedes firmar con esta. Firma. Bueno, la que quieras. Lupita. Gracias, Miguel. Síguele. No, pues no me vayan a hacer los tamales de chile. Claro que no. Le voy a encontrar este contrato, no puedo hacer eso. ¡Ya! ¡Fírmale! Sí va a firmar, déjalo. Va a terminar diciendo, está bien. Oye, esta cláusula sí no me gusta. ¡Ya! ¡Fírmala! La voy a poner. ¿Tienes algún marcador? ¡Pásala para la pluma! ¡Ya! ¡Confía, Miguel!
La 12 también está un poco rara. No, pues si no te gusta. Ya, no, hombre, ya aquí. ¡Eh! ¿Qué te parece? Oye, pues está muy bien, ¿eh? Me habría encantado estar en un lugar así como tu edad. Digo, todo eso de estar encantado. ¡Pili, Pili, Pili! ¿Ya viste quién está ahí? Ahora no me digas que traes onda con Diego porque... ¡ay, me muero! ¡Cheme! No traigo onda con Diego, obviamente. Es un tarado. ¿Pero ya viste quién está con él? Es Ramiro Sáenz, güey. Ah, de la agencia de modelos. Ah, sí, cierto. Claro. ¡Ay, no! ¿Qué hago, Pilar? ¿Me arreglo así más? ¿Me maquillo? O sea, Pili, ¿qué hago? Tengo que conocerlo. ¿Qué onda, Diego? ¿Estás ocupado o algo? No, no, para nada. Está en masaje matinal, pero... no, estoy ocupado. ¿Qué pasa? Es que... quería ver si lo de tu propuesta sigue en pie. Ya lo pensé bien. Sí, bueno. Tomás ya se comió el desayuno. No, no era del desayuno. ¿Te acuerdas que me habías invitado a cenar? ¿Y ya no estás a dieta o qué? A ver, yo nada más tengo un comentario. ¿Ustedes están de acuerdo de que para que haya una campaña necesitan dinero? Porque estamos a 3 segundos de que esto se vaya a la quiebra, ¿eh? Sí, no. Sí, el problema es de dónde fregamos vamos a sacar esa lana. Ah, ya sé, si le pedimos el dinero a tu mamá, ella siempre nos echa la mano. No, porque Diego es lo mismo que hace siempre, le habla a su papito para cualquier cosa y yo no voy a hacer lo mismo que él. Sí, tienes razón. Ok, ya sé. ¿Y si organizan un concierto de RBD y que los boletos sean a beneficencia de tu campaña? ¡Sí! ¡Sí! Papá, ya estoy dentro. Bueno. Miren, yo no dudo que Mía quiera, pero si Diego y Giovanni aceptan, van a querer la mitad del dinero. Exacto. No, pero además, o sea, independientemente de cómo se maneje la lana, o sea, Diego y yo a media canción vamos a estar desdeñándonos el escenario. No, ¿por qué no? Otra cosa. Bueno, ya sé, ya sé. Una rifa. ¡Sí! ¡Una rifa! Eso suena perfecto. Pero, ¿qué vamos a rifar? Ay, Roberta. Ya sé por qué andabas con esa cara desde hace rato. Yo creía que era por las elecciones, pero pues ya me contaron. ¡Qué horror! ¿Cuál cara? ¿De qué me hablas? Pues de que viste un cadáver hace rato. Bueno, o sea, no viste un cadáver. Creíste ver un cadáver en tu cuarto, porque supongo que no había ningún cadáver, ¿o sí? Oh, a ver, ¿cómo viste? ¿Cadáver? ¿En dónde? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? No entiendo. No, bueno, o sea, él más bien igual quiere saber qué es lo que te pasa, porque con eso de que saliste gritando que había un muerto y cuando vino a ayudarte nada más era un perrito de peluche, pues sí está de preocuparse por tu salud mental, ¿no? Roberta, cállese. Tú no te metas, tarado. Roberta, imagínate. ¿Está preocupado? Si llegas a la presidencia, va a estar alucinando muertitos todo el tiempo. No se puede. Es que... ¡toca! Es preferible que la presidenta sea una loca a estar gobernado por un Bustamante, perdóname. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Ven con papá. No creo. Pues mira. Venga. Tú ni siquiera sabes dónde estás parada. Bustamante, somos de raza fina, sabemos gobernar. ¿Entiendes la diferencia? Claro. ¿Y cuál es la raza? ¿La de los corruptos, la de los mentirosos, la de los perros o cuál? Roberta, con mi familia no te metes. Y tú no te metas conmigo, ya lo sabes. Ya te dije, no te metas con mi familia. Bueno, ya lo hagas conmigo. Ya. ¡Silencio, jóvenes! ¡Todo mundo es su lugar! Mira, Mía, yo sé que, digo, tú y yo no somos las mejores amigas del mundo, pero quiero decirte que cuentas conmigo para lo que sea. Y que, o sea, yo neta, Miguel es de la banda y ese güey neta es como mi hermano, yo por él hago lo que sea y me la rifo, entonces aquí estoy, ¿ok? Sí, Mía, aquí estamos. Mira, todos estamos aquí. No llores, Mía, si quieres le puedo hablar a mi papá para que nos ayude en algo.
Creo que es la primera vez que sería una buena idea que tú le hables a tu papá. No, no, por favor, no le hable. Yo no quiero que nadie sepa esto. Yo quiero arreglarlo sola. Hola. Me urge hablar contigo. Es urgente, urgente. Perdón, tiene que ser en privado. Te alcanzo ya, ¿ok? Giovanni. Oye, ¿qué pasa? Bueno, espérate. ¿Te acuerdas que tu papá había dicho que para vencer al enemigo hay que dejarlo hundido? Sí, me acuerdo. Pasa. Bueno, pues si tú aceptas esto que te voy a proponer, te puedo apostar que ni siquiera Roberta va a votar por Pilas. Y el partido de Roberta se va a hundir. ¿Pero qué es eso? A ver. Sí quiero ser presidente de la sociedad de alumnos, pero eso es llegar a demasiado, ¿no? Digo, o sea, me sorprende de ti. ¿Cómo llegar demasiado, eh? ¿Hasta me cree que yo he aprendido más de tu papá? Se trata de ganar votos para tu campaña, Diego, ¿eh? Para tener la presidencia. Tú sabes que en la política las cosas son así. Yo sé. Yo sé que las cosas son así, pero... Pero, no sé, Miguel es nuestro amigo. Aparte, no sabemos qué está pasando con él. Por eso... Por eso, nadie sabe qué es lo que está pasando, Diego. Por eso hay que aprovecharse, ¿eh? Entre que son peras y son manzanas, nosotros aprovechamos y mira... Mira, tú y yo sabemos perfectamente que Miguel no haría algo así, ¿me entiendes? Él no sería capaz de eso. No. Si yo también creo que soy inocente. No es por eso, Diego. Es que hay que aprovechar los momentos. Lo único que lo usaríamos como un móvil, ¿me entiendes? Para que dejen de estar tanto en el partido de Pilas. Es algo muy sencillo, no le estás haciendo daño a nadie. Sí, verdad, bueno, tanto como daño no, pero... Mira, que si tú quieres que Roberta gane, pues ya mejor nos damos por vencidos y pues, no sé, buscamos otra solución. No, para nada. Igual le podemos hacer, no creo que afecte. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí lo pego o no? Digo, tú sabes perfectamente... Que quieres ganar la presidencia y sabes que es... Mira, ni siquiera estás... Tú no estás inventando nada. Es la prensa la que está diciendo. Y además, esto se llama manejo de información. Eso es todo. ¿Manejo de información? Sí, es todo. Está bien. Yo le tengo que ganar a Roberta como lugar. Oiga. Espérame. No manches, está súper chido, ¿eh? Delincuentes, eso dice ya. Si no quieres estar con los delincuentes, quítate las pilas y conéctate con fuerza motriz. Seguro. Ya no sé. Mi voto, mamá. ¿Qué? ¿Qué hay una foto de Gandía encuadrado? Déjame ver. No, preciosa. Es esto. Ay, Roberto, es obvio, es una cartulina. Con la foto del naco de Miguel. Y con letras azules. Robertito, tienes que aceptar que como publicidad está súper chida, yeah. No, nada está chido, imbécil. Es una porquería, es una infamia. Ay, no, Roberta, por Dios, no nos hagamos tontos. Todos vimos cuando a Miguel se llevaron los policías nuestros. Todo lo que hicieron es mentira. Y Miguel lo va a arreglar como debe ser, ¿entendieron? Preciosa. Sí. Quítense. ¡Hey! ¡Lagunilla, mi barrio! Tú eres la que va a tener que explicar las cosas, ¿eh? Así es como lo resuelves, así es como tu partido la resuelve. ¿Eres o te haces, Giovanni? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo? A ver, Miguel, nuestro compañero, es nuestro amigo Giovanni, ¡caray! ¡Ey! Perdóname. Pero aquí la policía fue la que dijo eso, yo no. Yo no dije nada. Todos sabemos perfectamente que la policía dice que es un delincuente que planeó un autosecuestro. Pues me vale gorro lo que digan ellos. ¿Sabes qué digo yo? Que tú eres un infeliz que tiene lleno de pepitas el cerebro. Y que tú y tu patrón son unos corruptos, imbéciles y que son unos gañanes igual que todos. ¡Uy, qué miedo! ¡Mira que me estoy temblando! ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué dices? Que mi patrón no es un corrupto. Y mi patrón nunca pondría en su equipo a alguien que fuera un delincuente como Miguel Arango. Pues dile a tu patrón, idiota, dile a tu patrón, ese güey sin cerebro, corrupto, que me vale gorro y que deja de poner esos
pregunta, Roberta. ¿Realmente te importa Miguel o tu campaña? Porque digo, te importa tu campaña, ¿no? ¿Eres idiota de nacimiento? ¿O te haces? Y en el camino lo aprendiste. ¿Por qué no te calmas, señora Roberta? ¿Qué? ¿Ahora el presidente de Fuerza Motriz también es golpeador? ¿Eh? No te basta con destrozar la imagen de nuestros amigos, sino que ahora me vas a pagar a mí. ¡No lo amenaces con mentiro! ¡Mentiro! El 17, perfecto, chica, muy bien, gracias. Niñas, voy al gimnasio a dar una conferencia sobre mi candidatura a la presidencia. Ahí los veo. Bueno, los vemos pronto. Oigan, chicas, vamos a ver qué dice el guapísimo de quinto, ¿no? Sí, está guapísimo. A ver, quítate. ¿Cómo? Pero, ¡suéltame! ¿Me lleva? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llegar justo en el momento que yo estoy vendiendo más? ¿Por qué? Uy, Roberta, tranquila. Tienes que tener la cabeza fría para pensar. No puedo. Roberta, a este estupidito le encanta hacerse ahí el galancito. Pero bueno, ni quien lo pele. Esto es porque están chavitas, todavía claro, no saben de la vida, no saben de cómo está el rollo. Nada más deja que lo conozcan, que lo traten 5 minutos. Bye. No lo van a querer ver ni aventura. Como sea, yo me tengo que enterar de que se trata esa maldita campaña y acto de campaña y quién sabe qué. No te puedes enterar. Voy a ir nada más para ver qué tanta tontería dice. ¡No! No, sí. Roberta, se te va a matar. No, por favor, no. ¿Se cachan? ¿Tú presentes? Sí, pues ponte nadie eso. Nadie me va a cachar. Ni Diego ni nadie. Ahí les encargo parte. Roberta, es que si vas Roberta, a... ¡Roberta! ¡No puedes hacer eso! Es que nada más van a hablar mal de la campaña de nosotras también. ¿Qué le pasa a la gatita reburera esta? Diego. Diego. Hay novedades. Pues cuenta, papá. ¿Qué pasó? ¿Aquí con ellas? Mi rey, no te preocupes. Es una mujer perfecta. Sordas y mudas. Bueno, pues resulta que Roberta está haciendo una rifa. El premio es su moto y está vendiendo a 500 pesos el número. ¿Pero cómo si eso está prohibido? Pues por eso te lo digo. Porque aunque esté prohibido, Roberta se está organizando con su gente y lo único que le pide a la gente que les compra es que no digan nada, que se quede callados. Bueno, no quiero que le cuentes a nadie esto, ¿ok? Quiero ser el primero. Te debo una, mi rey. Con esto, Roberta está fuera. Gracias a ti. A los amigos. ¡Pópulo de la Elite West School! Por favor, silencio. Tiene que haber un silencio sublime en esta asamblea de Diego Bustamante. Muy para todos ustedes que han soñado con el candidato, que han estado ahí apoyando todo a lo largo de su carrera política. Bueno, pues para todos ustedes, hoy Diego Bustamante va a estar aquí. ¡Basta! ¡Basta! Yo solamente les quiero avisar que este va a ser un gobierno de amor y de paz. ¡Y de reventón! Y con ustedes, el presidente, el ídolo, el héroe, el papá de los pollitos y las pollitas, Diego Bustamante. Oye, Tomás, no se dijo que ahorita venía. Es que hombre, el Tommy. Está bien. Bueno. Y bueno, yo les tengo una sorpresa, mis queridos compatriotas. Hoy les tengo la presentación estelar de la primera dama. Bueno, primero tenemos que agradecer a las boobs de Bustamante, nuestras modelos estrellas que están aquí a pesar del frío. ¡Un aplauso, por favor! Bueno, ¿cómo no? Vamos a continuar con esta tarde llena de sorpresas muy bonitas. Y vamos a presentar a la primera dama. ¡Ella es Sol de la Riva, la Polly Pocket! Bueno, este es un día muy especial para todos nosotros. Pero antes que nada, muchas gracias a todos los jefes de las generaciones que están aquí presentes. Tal vez esto les parezca que no tiene mucho que ver con la política, pero no es así. Estoy enamorado y conocí a la mujer de mi vida. ¡Un aplauso, por favor!
A ver, chavos. Ahora sí con ustedes, el presidente de esta nueva generación de Lingüetú, Diego Bustamante. Bueno, sé que no es muy común empezar una campaña dando este tipo de demostración, pero es para que sepan lo importante que es la mujer en este país y cómo se les quiere. O sea, en pocas palabras, para mí, la mujer es mi vida. Y esto es algo en menor para todos ustedes. Algo que he aprendido de los rivales de mi papá es que un candidato siempre va a hacer todo lo posible para ganar. ¿No es así? No le entiendo, justamente. Pascual, no me haga pensar que usted está a favor de mi contrincante, por favor. ¿Qué le pasa, Bustamante? Eso es faltar a mi ética. Perdón, Pascual. No le permito que diga esas cosas, ¿eh? Tome asiento. Perdón el comentario. No se ha enterado. ¿De qué cosa, Bustamante? Pilas, el partido político de Roberta, está haciendo una rifa. ¿Eso está permitido? ¿Está fuera del orden del reglamento de la escuela? Yo no sé. Es una rifa para ganarse una moto y ganar los bolos a 500 pesos para financiar su campaña. ¿500 pesos? Tiene que haber un fallo judicial o no sé qué, y entonces pagando una fianza ya, pues muy pronto va a regresar. Ay, pero mira, chava, tú de verdad no te preocupes porque nos consta a todos que has hecho hasta lo imposible por ayudarlo. Sí, bien. Y eso bien. Es lo que cuenta. Sí, sí, claro, bueno. Pero también lo que cuenta es que, pues, no han dicho que es inocente, ¿no? Aquí lo que cuenta es que nada más es puras estupideces, Giovanni. Pues, ¿qué podemos esperar de la chichintre del mono de plástico, Luján? Puras idioteces y es igual de gandalla que su casa. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, mira nomás. ¿Tienes algo que decirme? Porque si es así, dímelo de frente. A ver, a ver. Me revienta verte la cara. Eso es lo que me pasa y es lo que te quiero decir. Me revienta que seas un gandalla, que seas un corrupto, que seas un mentiroso. Y que además te cuelgues de tus amigos para tú ganar la campaña. ¿Qué mal estás? Me da mucha pena. No, espérate. No hables con esta loca. No, sí, es una loca. Además, te voy a decir una cosa. Ella está ardida. ¿Por qué? ¿Por qué estás ardida, mamá? ¿Por qué? Dejan hacer tu campaña, ¿ah? No puede hacer su campaña, por eso está ardida, Diego. Déjala, está loca. Bien loca. Ay, ya lo habrás hecho, Pascual, ¿eh? Vamos, hijo. Déjalo. Ah, no, se le dejaron las sardillas. Las sardillitas. No piensa que sí, pero no te quiero ver así. De verdad, mírate, gatita. Ya valí, gorro. Pascual me dejó fuera de combate. No te pongas así antes de las elecciones, Roberta. ¿Ves? El momento en que vas a perder. ¿Tú vas a perder? ¿Pero vas a perder los dientes? ¡No, espérate! ¡Cállate, no le digas así porque solo le digo yo así! Mira, lo que pasó, ¡Cállate! ¡Roberta! ¡Reguetón! ¡Ya, Roberta, ya! Roberta, es mejor que quedes en fuera de circulación. ¿Fuera de circulación? Para tu precario estado mental, a ver si sí estás mejor. ¿Entiendes? Ya, siéntate. Ay, la victoria es hermosa. ¿De qué te ríes? ¿Qué onda, Pilar? ¿Eh? Qué idiota son. Me revienta verle la cara a este imbécil, me revienta. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Muy chistoso, ¿no? Me voy a vomitar en tu cara. A ver, niños. El director tiene algo que les va a decir. Venga. Jóvenes, les voy a robar 5 minutos de su receso para informarles algo importante. He decidido, después de pensarlo, levantarles el veto de proselitismo político a los integrantes de la planilla y del partido Pilas. Bien.
¿Me decías, tarado? ¿Cómo dijo? ¿Pardo? ¿Qué le pasa? ¿Aquí no estamos en una cancha de fútbol o qué tiene? ¡Es una morga, tía! ¡Gracias, mamá! Sí, tranquilice, ¿se quiere? Ya. Y bueno, también me permito informarles, jóvenes, que por una única ocasión voy a permitir que se realice una rifa de una motocicleta en esta institución, ¿eh? Sin muestra de afecto, sin muestra de afecto, por favor. ¡Ay, qué arisco es! ¡Arisco! Bueno, entonces, esto lo permito, pues, por supuesto, porque el dinero no va a ser un usufructo para la persona, sino porque el dinero va a ser utilizado para que aquí la señorita Pardo y su campaña, pues, puedan tener dinero, ¿no? Bueno, aquí se lo dejo, Pardo. Con permiso y ya no les quito más el tiempo, ¿eh? ¿Cuántos boletos quieres, Dieguito? Bueno, chicos, los que quieran comprar boletos se lo compran aquí a mi gatita Rebeca. Y ya, toma. Bueno, si quieren, pueden empezar a comprar desde ya, ¿eh? Como quieran. Pide. Hasta luego, Juancito. Pásale a tu amigo, órale. So, entonces, ¿les interesa firmar un contrato para irse de gira por las principales plazas de Latinoamérica, Estados Unidos, México, el mundo? No. Obviamente sí, ¿no? Y se los agradecemos muchísimo, mucho de su propuesta, pero ver ahorita el grupo está pasando por un momento, pues un poco complicado, ¿no? ¿Tiene que ver con algún problema del sexto integrante? Porque mi hija, que es admiradora de ustedes, me dijo que eran seis. Lo que pasa es que Miguel Arango está... Sí, lo que pasa es que Miguel, nuestro amigo, está enfermo. Sí, está enfermo porque se le complicó algo con la tráquea y con los intestinos y se puso un poco mal y no se ha podido recuperar. Que se cuide. Sí. Qué lástima, porque era una buena oportunidad para trabajar juntos. Pero bueno, no dejemos todo así, porque a lo mejor más adelante podríamos platicar ya que nuestro amigo se recupere. Roberta, ¿verdad? Esto no pasa todos los días. Si no empieces, Wendy. Ellos tienen razón. Miren, yo los invito y les sugiero que lo piensen, que lo mediten. Como dicen aquí, estamos bebiendo tranquilos. Chupando tranquilos. Piénsalo tranquilos, después me dicen. ¿Qué? Mire, yo creo que sí, es una oportunidad enorme, ¿no? Pero de verdad, en este momento la banda no puede tocar. Ah, no estamos todos. No puede tocar. Bueno, pues si ya es un hecho, no hay nada más que hablar. Me retiro. Fue un placer, chavos, y mucha suerte. Bueno, pues lo acompaño a la puerta. Gracias. Chicos, una cosa más. Voy a estar una semana aquí en México. Si en ese tiempo su sexto integrante se recupera y ustedes cambian de opinión, pues solo tienen que llamarme. Ok. Aquí hay para todos. Tengan. ¿Ten? Perfecto. Pues cualquier cosa, nosotros nos marcamos. Bueno, pues con permiso y ojalá puedan llamar. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, pásale. ¿Pero qué les pasa? ¿No se dan cuenta que este tipo es muy importante? ¿No se dan cuenta? Bueno, ¿qué son turulacas, pasguatas o qué están? ¿Eh? ¿Qué no entienden? ¿Que esta es una super oportunidad y aunque hubiera nada más tres, tenía que aprovechar? Pero Miguel va a regresar con nosotros. A lo mejor mientras regresa podemos ensayar y él va a estar aquí pronto. Y así podemos escoger canciones. Lupita, no podemos ensayar hasta que se aclare lo de él, ¿ok? ¿Tú crees que es culpable? No, es que no es que piense que sea. ¡No, contéstame! Roberta, simplemente no podemos tocar con Miguel porque está acusado de un delito muy grave. Simplemente no podemos tocar con Miguel hasta que se aclare todo esto. Yo estoy de acuerdo con él. Es un expresidiario de cualquier modo. Oh, Dios mío. Ay. Muchas gracias por decirle a tu papá que reanudara lo de mi rifa. No, de nada. ¡Un aplauso para la doña! ¡Nuestra amiga Pilar! ¡Se lo merece! ¡Se disfruta! ¡Está bien chida! ¡Está bien!
Dale el moño. Voy a... Roberta, tienes que captar que de todas formas tienes que hacer el discurso a la de a fuerza. Sí, sí, lo voy a hacer. Pero primero voy a leer lo de Diego. ¿No estás loca? ¿Qué vas a leer? ¿Quiere que pretendes leer su discurso? Si eso lo tienen bajo llave con 50 candados, Roberta, no... Es mal. Así lo tenga en los calcetines. Lo podemos conseguir, gatita. Si lo podemos conseguir, gatita reburera, ¿cómo? ¿Cómo? Dime cómo. Eso es imposible. Y la primera dama. La primera dama aquí, la Torre Toque. Para que la saluden todos, ella es la primera dama. Pues ni tanto, porque... La Poli me lo va a regalar. ¿Qué? ¿La Poli? La señora vicepresidenta es novia de Diego. Ahí nada más te paso el dato al costo. Precisamente por eso, porque es la que está más cerca de los calcetines de Diego, ¿no? Estás loca, Roberto. De verdad, me estás impresionando. No, no estoy loca, gatita rebulera. Eres mi gatita y mi sirenita, pero ya estás debrayando, ¿eh? Mal. Algo se me tiene que ocurrir, algo. Y guarda silencio. Mándame una idea, por favor, por favor. Aunque sea chiquita, 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 pero mándame. ¡Ya! ¡Para los que lo pidieron está! ¡Alma Rey! Por suerte ya se fue porque no tiene mucho tiempo, si no de aquí no la sacas. Quiero morir. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues que es que le quería entregar todas estas fotos para que se las enseñe a su representante y ya se fue, o sea... ¿Fotos? Sí, son mías. ¡Ay, pero qué linda sales! ¿Sí? ¿Tú crees? Vas a ser modelo, ¿verdad? Ay, obvio. Pues es que ese es así como el gran sueño de mi vida, Roberta, sí. Wow, fíjate. Lo que más quiero yo es poder ser presidenta de la sociedad de alumnos. Qué loco, ¿no? Son las cosas, caray. O sea, ¿neta ese es tu gran sueño, así? Sí, es el gran sueño de mi vida. Ay. Bueno, pues, lo que pasa es que a mí la neta se me hace así como que Diego y tú parecen dos chavitos peleándose por un dulce con eso de las elecciones. La neta, o sea, como que no entiendo qué onda, qué hacen ahí o qué... Tal vez es porque estamos igual de locos o... No sé. Es como... Mira, comparado con lo tuyo, obviamente lo de nosotros es una idiotez, ¿no? Pero para mí, en verdad, ser presidenta de la sociedad de alumnos y luchar por nuestros intereses, pues yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar y para mí es una gran ilusión. Bueno, pero digo, igual entrar a la política, pues por lo menos es mucho más fácil que lo mío, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí tienes razón porque la mente de las modelos es... Pues sí está grueso, ¿eh? Ahora que... Pues tal vez yo te pueda ayudar en, por lo menos decirle a mi mamá de que, pues no sé, hablarle de maravillas de ti, darle tus fotos, algo así para que ella te pueda promocionar. ¿En serio harías eso por mí? ¡Guau! ¡Qué súper, súper lindo! Claro que sí lo haría, claro, claro, sí. Al cambio de eso tú me das el discurso de Diego. ¿Sorry? O sea, ¿me estás pidiendo que yo traicione a mi novio y así? ¿O entendí mal? A ver, solicito. Mira. No te lo tomes así, tan, tan personal. ¿No ves que sería nada más como ayudarme a ganar el pleito por el dulce? Eso es todo. Claro que comparado con lo tuyo, pues lo mío, pues es una taradez, ¿no? Lo de él y yo, porque al fin de cuentas solamente es un pleito de niños, ¿no? Claro. Vaya, 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 se me llegaron. ¿Qué tal, pa? ¿Cómo viste todo? Es espléndida. Es lindísima, con mucha gracia. Se ve de buena familia, fíjate. Me encantó. A ver, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo de qué? ¿De tu novia, Diego? ¿Mi novia? ¿Tu novia? ¿La viste? ¿Te habló? Acaba de estar conmigo aquí hace un instante. Me saludó, se presentó. Es muy simpática y extrovertida la niña, ¿eh? Pero con mucha clase. Esta vez tuviste mejor gusto que con la temible de Roberta. Sí, pero es un poco complicada. No sé si... Digo, tampoco exageres. Eso no es nada complicado. Simplemente se presentó... Punto. Bueno, X, ¿qué parte te gustó del discurso? ¿Te digo la verdad? Dime la verdad. La verdad está excelente. Excelente. Estoy orgulloso de ti, Diego. Qué bueno que te gustó. Lo que no acaba de convencerme es una oración del párrafo final. ¿Cuál? El que dice más o menos...
donde hablas de la sociedad de alumnos. No es que esté mal, ¿eh? Está bien. Yo le daré una vuelta a la idea para que no quedara ninguna duda sobre tu propuesta. Un cambio mínimo de frase. De frase. Y te queda perfecto. El final es muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho. Si quieres, préstamelo y lo corregimos de una vez. Juntos. ¿Cómo te lo voy a dar si lo tienes tú, hijo? ¿Tu novia te lo iba a entregar? Ella se lo llevó para dártelo. No. ¿Sol se lo llevó? Claro. ¿Pero por qué? Me lo pidió, yo mismo se lo di. ¿Y para qué es? ¿Para qué quiere mi discurso? Sí, me lo pidió para dártelo aquí, que te lo entregara. Copia del original. Solecito, caray, con razón te llamas Sol, cómo iluminas mi vida. No, de verdad que, mira, te prometo que hoy le voy a llevar las fotos a mi mamá. ¿De verdad? Es que es impresionante. No, ve, qué ojos, caray, no sabes qué expresividad. Ah, no, y qué cuerpo, qué porte. Sí, caramba, ¿verdad? No, tú vas a ser una bomba sexual, me ¿de cae. ¿De verdad? Me cae que Marilyn Monroe ni que nada. ¡Ay, tú, casi idéntico. Así, oye, Roberta, ¿cómo era así lo de la faldita así? Ajá, con aire en abajo de la falda. ¿Tú crees? Sí. O sea, es que como que ya me lo habían dicho, pero, o sea, ya sabes. No, así, de verdad. No, qué Marilyn Monroe, tú te la llevas, maestra. No, hombre, qué sexy estás, caray. Oye, pues, mira, perdón, de verdad me desconcentras. Digo, yo sé que soy mujer, pero en verdad tienes una presencia, o sea, muy fuerte. Me llama mucho la atención. Nada más una cosa, Roberta. Si te estoy dando esto es porque la neta lo de mi carrera de modelo es lo más importante para mí, ¿ok? O sea, tienes que entenderlo. Sí, claro. ¿Okay? No, obvio, yo pero lo... Pero neta me parezco, ¿verdad? Sí, por eso te digo que llamas demasiado la atención. Me distraes, entonces tengo que ir a leer esto. Muy bien, así síguele practicando. Yo le llevo las fotos a mi mamá. Gracias, Herro. ¡Gracias! Ya nos vemos. Allá nos vemos, papito. Sol. Ay, ¿Se puede saber para qué quieren mi discurso? Espérate, ¿se puede saber por qué me estás hablando así, Diego? No me contestes con otra pregunta. Y dame mi discurso. Genio. ¿Pasa algo o qué? Me tardé días en hacer esto y no me gusta que agarren mis cosas. ¿Me entiendes? Eso es todo. Ah, ¿por qué le han dicho a mi papá que somos novios? Pues, ¿que no es cierto? Sí, por eso me encargo yo. ¿Ok? Yo me encargo de eso. Mira, Diego, ¿sabes qué? O sea, esta actitud, la neta, me está dando muchísima flojera. Entonces, cuando se te pasa el mal humor, hablamos. No, a ver. Diego. No me has contestado. ¿Para qué lo querías? Pues lo quería para ponerle algo que es muy importante para mí, pero pues ya veo que un tarado como tú no entiende de esas cosas. Mucha suerte. Para mi candidato favorito, con amor, Sol. ¡Sol! ¡Sol! Por eso voy a prohibir que haya dos exámenes el mismo día. Veo necesario abolir el sistema de reportes y amonestaciones y sobre todo duplicar nuestro tiempo de receso. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué les gusta tanto que no se dan cuenta que esas son promesas falsas? ¿Mentiras? Roberta, falsas. Pero se escuchan re bien, ¿no? No, se oyen bien. Se oyen muy bien, caray. Y eso es lo que los chavos queremos oír. Y es el problema de que Diego es un estúpido y que ya valí gorro, que ya no vale la pena que sea por mi discurso, porque ya perdí. No, Roberta. Espera. A ver, ¿por qué no mejor en vez de pensar en eso te pones a trabajar y aquí hacen tu discurso? ¿Por qué no, Lupe? Porque ya no hay nada que hacer, porque Diego ya me va a aplastar y va a dar en la torre con eso que hizo. ¡Ya! A ver, Roberta, ¿cómo se te ocurre doblar esto? Si este es tu discurso, llevas días haciéndolo, no te va a dar tiempo de hacer otro. Así es que no me lo dobles, por favor, ¿sí? Roberta, hay que trabajar. Juntas, en equipo. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo mejor. Mucho mejor. Voy a hacer una gran propuesta para la gente. Y yo no sé cómo, pero me voy a dar tiempo para hacerlo. Bien. Muy bien. ¡Roberta! ¡Espérate, por favor! Mía, no puedo, estoy ocupada. No, pero yo tengo que decirte algo muy importante, por favor, ven. Sí, mía, aunque no lo creas, a mí no se me rompieron las uñas, pero también tengo cosas importantes, ¿ok? ¡Roberta, no! Platicamos de lo que tú quieras. ¡No!
quieras platicamos, te lo juro después, ¿ok, nena? Pero bye. te lo juro, bye. Mía, tengo mucho que escribir, por favor. Por favor. ¿Dónde están las hojas? Aquí. Disculpen. ¿Dónde está? Ok. Tenemos que hacer una gran propuesta para la sociedad de alumnos. Ajá. Mucho mejor que estas. Ok, buena propuesta, pero falsas. Vamos a hacer unas mucho mejor. ¡Mi gatita! ¡Mi gatita! Empezar las ideas. ¿Me perdonas? Sé que me comporté como una bestia. Pues eso me queda claro, Diego. Me gustó mucho lo que me escribiste. Igual y me desquité contigo por todos los problemas que tenía encima. ¿Me entiendes? ¿Estás mal? Pues, mira, exactamente como mal. Bueno, es que... Bueno, primero te traje esto. ¿Qué tienes? Me traicionó un amigo. Bueno, otro amigo. ¿Me traicionó? ¿Quién? Bien. ¿Qué onda? Giovanni, tengo que hablar contigo. Ah, sí, yo también tengo que hablar contigo. Lo de la factura se me perdió, no la encuentro. Ah, pero al mismo tiempo estuve pensando para tu cierre de campaña que tenemos que hacer una fiesta espectacular, ¿no? Una fiesta que nadie en la escuela se olvide. Porque obviamente, pues tú mereces algo así, ¿no? Con chavas. Acá, la música y toda la onda. Bueno, Giovanni, tú te tienes que encargar del catering, eso sí. Sí, yo le hablo a ella, pero... No, te tienes que encargar del catering. Ajá, catering. Por eso, la full-up, catering full-up, la güera, la que está en... ¿Qué? Giovanni, déjate de payasadas. El catering. Mira. El catering. ¡Ah! ¡Ah, la mesa! No, es que, bueno, yo le digo distinta a la mesa, o sea, una mesa larga, ¿o cómo? El catering, Giovanni, el catering, la comida, todo, la organización. La comida, sí, yo me encargo, sí. Mira, después te voy al teléfono a Margarita, te voy a explicar exactamente quiénes se encargan de todo ese tipo de pero cosas. Pero espérate, entonces, ¿es Margarita o es catering? Giovanni, ya basta, tonterías. Ok, te voy al teléfono después, ¿ok? Ok. Pero ya vete yendo. Ok. Sí, ya. Oye, pero, o sea, ok, entonces, le digo a Katherine que traiga Giovanni, ya va, ya vete. Primero me dices que te acaba de traicionar y que no sé qué tanto y ahora le vas a pedir que hagan una fiesta. No. Yo quiero que Giovanni piense que todo está bien, pero después me las voy a pagar. Después me las voy a pagar. Voy a tener que poner una liguita, ¿verdad, señor Bustamante? Tiene muy largo el pelo. Ya se está pareciendo a las niñas otra vez. A ver si pone un poquito más de cuidado. Pardo. Roberta Pardo. ¿Qué? Espero que no esté tratando de terminar su trabajo aquí. ¿De qué me habla? Del trabajo de literatura, señor. Está firmando su retiro de la política. Eso es todo lo que está haciendo. Justamente. Nadie estoy haciendo lo que a ti no te importa, tarado, así que cállate. Uy. Y sí, mejor cállese porque nadie le pidió su opinión. Aquí está mi trabajo. Bien, y ahora dígame en qué está tan concentrada. En nada. No. A ver, deme ese papel inmediatamente. No. Démelo. No, démelo. ¡No! ¡Ese es mío! No, perdón, si quiere, póngame un uno.
No, no se lo voy a poner. Porque sería muy cómodo para usted, señorita Pardo. Le voy a pedir que redacte una monografía de la vida y obra de Cervantes. ¿Entendió? Ok. Entonces póngame falta, porque voy a hacer la monografía. Haga lo que quiera, Pardo. ¡Espérese! Pero le advierto que le va a costar muy caro. Permiso. ¡Silencio! Ahí está, no, más arriba, un poco más arriba. Ahí está perfecto. Ay, ¡qué belleza! Ay, me gustó. Oye, Diego, ya sumo el timbre, ¿no? Del receso, ya hay que irnos al salón. No importa, esa clase no importa. ¿Cómo que esa clase no importa? Oye, una falta es una falta, ya vámonos. Giovanni, vamos ahorita, tú tranquilo. ¿Por qué la prisa? Tranquilo, hay que... ¡Así te quería agarrar! ¿Qué pasa? Roberta, tranquila, ¿qué te pasa? Roberta. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te calmas una vez? No, ¿por qué no te calmas tú? Roberta, Giovanni, quítamela. ¿Estás más loca que antes tú? No, tú estás más enferma. Explícame. Acláramelo de Pilar. Acláramelo. No, de Pilar tú debes saber mejor y lo sabes. Esto no te va a quedar. Suéltame. Suéltame. Ya, llévensela. ¡Me la vas a pagar, idiota! ¿Qué le pasa? ¿Y tú por qué te pones a los golpes con ella? ¿Eh? ¿Quién no entiendes que esa vieja está loca? ¿Qué? Que al rato ya va a estar con la camisa de fuerza. ¿Por qué cuando está en el suelo me estabas ahorcando tú también, estúpido? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo no te está...? ¿Cómo que...? No, por favor, digo, ya no. Otra vez no. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no me pegues! ¡Por favor! Perfecto. Diego, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Muy, muy en serio. Bueno, Dieguito, pues yo te dejo, ¿eh? Cualquier cosa, jefe, ¿sí? Me gritas si se pone loca esta o qué. ¿Qué onda? ¿Eh? Ya, vete. Así, ¿qué quieres? ¿No se te hace demasiado alto el precio que tienes que pagar para ganar? Diego, fuiste cómplice de una estafa. Y realmente no entiendo de qué te va a servir ganar si al final lo vas a perder todo. Bueno, lo que tengo para perder es pura basura. Así que no me importa. No. Lo que se está convirtiendo en una basura eres tú, Diego. ¡Mírate! Así no vale la pena ganar, ¿eh? Así no. Bueno, la gente me está esperando allá afuera. Como voy a ser presidente y toda la cosa... A ver, Diego, espérate, ¿ok? ¡Ey! ¡Ten cuidado! Bueno, espérate, escúchame. Lo que pasó entre Pilar y tú y la moto y todo este rollo nos tiene que hacer pensar a los dos, Diego, a los dos. No. No me metes en las broncas de los demás, Diego. ¿Qué? Es que es imposible que... O sea, piensa. Estamos mal, así no vale la pena seguir, así no vale la pena ganar. Tú eres tan culpable como Pilar. Porque estuviste involucrado y te aprovechaste de esa situación. Perdóname, es tu palabra contra la mía. No me salgas con eso, Diego, por favor. Aquí no se trata de eso. Esto no es una lucha de poder. Esto no es saber quién gana. Se trata de que te estoy hablando con el corazón, ¿no entiendes? Roberta, si salió mal tu rifa, no es mi culpa. Entiéndelo, ya, por favor. Perdiste, en modo, así es la vida a veces. En modo. ¿Tienes algo más que decirme? Sí. Te propongo que los dos dejemos de ser candidatos. No te rías y que dejemos a otras personas en nuestro lugar porque estamos muy mal, Diego, ¿no te das cuenta? Es un muy buen chiste, Roberta. Date por vencida desde el principio.
Serías que yo, tú lo sabes. Que me da mucha lástima tu caso. Buena. Mira, Roberta, ¿sí importa lo que te voy a decir ahorita? La persona que debería estar encargada de toda esta escuela eres tú. Y te lo estoy diciendo en serio. Como mi rival no tiene ningún discurso preparado, no tiene nada que decirnos, ¿no es así? ¡Así es! ¡Chuchucho! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Precisamente eso es lo que quiero decirles. La candidata Pilas sí tiene un discurso. Roberta, órale, órale, me cerraste, estoy esperando tu voz. José, no voy a leer nada. Mira, nada más te voy a decir una cosa. Aquí hay muchas personas que confiamos en ti. Y en primer lugar estamos la Lupe y yo. Es que no nos puedes dejar morir solas, mi Roberta. Es que no le veo el caso, no le veo el caso de hablar, ya no. ¿Cómo que no le ves el caso? Por favor, léelo, léelo ya, mira, el discurso está bien chido, neta, léelo, léelo. Hoy es un día muy importante en la historia de la Elite High School. Por primera vez, este colegio va a tener una sociedad de alumnos que nos va a... ¿Saben qué? Por cosas que han pasado en todo este rato y por todo lo que he visto en la campaña, creo que ahorita no hay un discurso que pueda expresar lo que siento. Y yo sé que mis amigos afletaron haciendo este discurso, que la neta se los agradezco muchísimo, chavos, muchas gracias. Pero la neta, no traigo nada preparado. Y no es porque no tenga algo que decirles, porque tengo muchas cosas que proponer. Sino porque... porque preferí ir a visitar a un amigo que hacer un discurso. Si por alguna de esas casualidades de la vida yo llegara a ser la presidenta, lo primero que haría sería luchar por los valores que los adultos prácticamente nos están quitando. Defendería el derecho de ser quienes somos y de luchar por lo que creemos, de no perder nuestra dignidad y, sobre todo, lucharía por el derecho a la libertad. Porque ahorita que estoy viendo aquí a mi amigo libre, me doy cuenta que no hay nada más, que eso es lo más importante. Y por favor, les pido un gran aplauso para mi amigo Miguel Arango. Miguel siempre fue inocente. Y para los que todavía lo duden, mejor busquen en su interior para que aclaren las dudas que tengan sobre ustedes mismos. Fuera de darle la bienvenida a Miguel, pues no tengo más que decir. Gracias. Bueno, creo que mi rival no sabe realmente qué es la sociedad de alumnos. Pero yo les voy a explicar. La sociedad de alumnos es el lugar donde tenemos que luchar, pero para pasarla bien. Todos juntos. Yo les prometo que desde la plataforma de Fuerza Motriz voy a luchar para abolir el sistema de amonestaciones y reportes que nos impone la dirección. Además, vamos a prohibir terminantemente que
que nos apliquen dos exámenes el mismo día. Y a exigir que extiendan al doble el tiempo de todos, todos los recesos. Roberta, ¿qué onda? ¿Qué onda? Oye, pues muchas gracias por confiar en mí. Digo, yo sé que fue un poco tarde, pero... No, yo siempre supe que eras inocente. Y además, digo, la neta, tú eres una de las pocas personas en este colegio que valen la pena y... porque este está lleno de... Bueno, tú sabes lo que son, ¿para qué te digo más? ¿Qué, lo estás diciendo por Diego? Sí. No puedo creer que sea tan ambicioso, tan corrupto, tan egoísta, tan soberbio, tan malagradecido, tan idiota. Oye, espera. Tú lo quieres, ¿verdad? Claro que no. Bueno, es que se me hace muy extraño que estés diciendo que es un idiota, que es un malagradecido, porque si realmente no lo quisieras, pues no te fijarías tanto en eso. ¿No crees? Bueno, sí, a lo mejor... O sea, sí lo quise algún día. Pero ahorita ya no. Ahorita se me revienta el hígado cada vez que lo veo y sería capaz de salirme de RBD con tal... No, Roberta, eso es algo completamente distinto, ¿ok? Diego simplemente está haciendo lo que le toca hacer, que es vivir, ¿ya? ¿Pero por qué teniendo todo para ser bueno tiene que ser así, tan ambicioso, tan corrupto, tan mala onda? ¿Por qué él está eligiendo? Y ahí sí tú no te puedes meter. ¿Entonces qué? ¿Ahora lo estás defendiendo tú también o qué? No. Ok, ya, ok, perdón, ok, no es contigo, la cosa no es contigo, Miguel, perdóname. Mira, a mí me dijeron, no, hay una cosa que, no sé, igual y a ti te puede servir. Yo viví cosas muy diferentes y completamente distintas a lo que tú estás viviendo con él, pero... No sé, igual y te puede servir. ¿Qué? Muchas veces cuando te das cuenta de que la persona que realmente ama tiene errores y tiene también virtudes, pero especialmente se equivoca, eso te puede llegar a doler. Sí, pero una cosa es que se equivoque y otra que sea insoportable, Miguel. Tú estás sintiendo de que se te rompió un sueño. Que no puedes volver otra vez a eso. Pero de eso se trata esta vida, de realmente darte cuenta de que no lo puedes tener todo. Igual hizo es crecer. Le voy a decir que la cosa es en serio. Sí. Roberta, ¿podemos hablar contigo? Bueno, como que no hay muchas opciones, sí. Venimos en nombre de todos los simpatizantes de tu partido. Ah, mira, qué bueno que somos simpatizantes, si no, nos habría que esperar. ¿Y cuáles son todos? Bueno, digo, primero venimos nosotras, porque los demás primero quieren saber qué vas a hacer con Pilar. Nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada, Roberta? Pues porque obvio, si tú haces que saquen a Pilar, todos votarían por ti, my dear. Además, le harías un favor al cole. Porque Pilar es súper chismosa y súper malibrosa y, o sea, como que la corren. A ver, espérate, ya, bueno, no párenle ahí porque lo que ustedes me están diciendo es que yo mandé al paredón a Pilar para que ustedes voten por mí, ¿no? Obvio. Sí, exactamente. Obvio. La neta, ese tipo de apoyo a mí no me interesa. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque ni siquiera tiene los ovarios para decirle a Pilar las cosas en su cara. Y a mí no me interesa ese tipo de personas, ¿ok? Ni de votos falsos. Mira, fíjate. Bien. Pero obvio te tienen que interesar. Ay, somos, o sea, de la realeza. Ah, ya. Bueno, ay, mira, Dios, ahora que lo pienso, ahorita que lo pienso, tengo mucho que agradecerles. Mucho. Porque gracias a tipas como ustedes, me he dado cuenta que yo no tengo nada que hacer aquí y que tampoco quiero lidiar con un grupo de tarados como los que hay en toda esta escuela llena de hipócritas. Si quieren, vayan a ese grupo. Miren, ahí está. Ese güey es lo que ustedes se merecen.
Es lo que ustedes necesitan. Ahí identifican más, ¿no? Sí, Roberta, cuando hablan. Roberta, si no sabes perder, no me eches la culpa a mí, por favor. ¿Sí? Yo no tuve nada que ver en tu tranza. ¿Cuál tranza? Yo no tuve nada que ver, muchachos, ¿eh? Nada que ver. No, nada que ver. Nada, nada que ver, nada. Nada. Sí. Nada. Sí. Si sí. Te gusta más, que mejor. Sí. Esa es la ¡Oye, mi idiota! ¡Que te mata! Estoy aquí porque quiero pedirles perdón por lo que hice. Pero sobre todo quiero aclararles que Roberta no tuvo nada que ver con lo que está pasando. ¡Bien! ¡Gracias, Pili! ¡Gracias! ¡Ay, te quiero escuchar! ¿Por qué no te tiras una buena vez? ¿Qué, Diego? ¿Tienes miedo que hable? No le tengo miedo a nadie. ¡Tú cállate, imbécil, y déjala hablar, ¿sí? ¡Oh! Diego me vio cuando yo estaba quemando los papeles de la rifa con los que hizo trampa. Eso ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sí, pero no les dijo que a cambio de su silencio me pidió unos favores. Y entre esos favores, está renunciar al partido de Roberta y afilarme a su partido. Eso no se compara con lo que tú hiciste, ¿eh? No, por supuesto que no se compara, Diego. Porque tú no necesitas hacer trampa en una rifa para ganarte una moto, porque te puedes comprar 20 si quieres. Pero tú nos engañaste a todos por un puesto, Diego. Y eso no tiene comparación, eso es igual o peor a lo que yo hice. Ok, ya escuchamos, fíjate. No, tía, déjalo, tía, porque este juego va a ser el mismo golista de siempre. Tienes que hacer algo, Diego, porque Kenny y los eléctricos están haciendo toda una revolución. Y si no quieres que todos se vayan con ella, tienes que hacer algo ahorita mismo. No, ni te tires, Pilar, porque este juego es el mismo codista de siempre. No tiene caso, neta. Sí, no te tires, no te tires. Bueno, mamá, corta la música, por favor. Bueno, antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a la gran fiesta de Fuerza Motriz. Bienvenidos. Quiero decirles que hoy tenemos que olvidarnos de todas las rivalidades que hay entre los partidos, totalmente, y disfrutar de esta gran fiesta. Gracias, gracias a todos. Bueno, casi todos, y digo casi porque, pues desgraciadamente mi rival no se pudo presentar. Bueno, y ahora vamos a seguir con... Precisamente le estaba comentando que era una pena que no estuvieras aquí con nosotros, pero qué sorpresa, y bueno, yo solo quería decirte que... pues que fuiste una gran rival para mí. Y digo, si alguna vez te hice daño, pues te pido mil disculpas y no fue mi intención. Y ahora voy a cumplir lo que les pregunté a todos. A partir de mañana, el receso va a ser al doble de tiempo para todos. Yo no sé qué más. Cuando el prefecto se duerma, hay una sorpresita para todos.
es clara, espumosa. ¡Salud! Bueno, aquí para terminar con este pequeño discurso, la siguiente canción la voy a bailar con Roberta. Música, por favor. Diego y no esté por aquí. Si la hizo para darse más promoción, que no. Pues yo no sé, pero hace ratito lo vi pasar así con unas cervezas y ahí por ahí andaba. Ah, entonces seguro anda con alguien por ahí, segurito. Ay, cómo sé. Ay, por Dios. Pues yo no sé, pero yo creo que con su noviecita no, porque mira a la pobre de Sol. Mira solita que anda, ni la pela. La colita. Oigan, oigan, pero entonces, ¿qué está haciendo? ¿Quién sabe, Roberta? No lo sé, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a qué? Voy a ver dónde está Diego y qué está haciendo. ¿Cómo que qué está haciendo, Roberta? ¿Tanto te importa su liga de la noche o qué? A ver, a mí me vale gorro que se pueda agarrar a mis viejas, no me importa. Voy a ver si le está haciendo algo en mi contra, porque seguro sí, lo conozco. Pues mira, Diego, yo la verdad me voy apuntando de una vez para ser tu presidente de campaña o para ser el que te maneje las finanzas, porque digo, algo tienes que encontrar para que tu mejor amigo haga, ¿no? Giovanni, ¿por qué no te dejas de bromas estúpidas? Yo te dije que la política no me interesa, güey. Obviamente vas a ganar, Joaquín. La primera es... tengo que ligarme a la vieja más popular colegio. Propongo que los dos dejemos de ser candidatos. No, no te rías y que dejemos a otras personas en nuestro lugar porque estamos muy mal, Diego, ¿no te das cuenta? Es un buen chiste, Roberta. A ti por la ansiedad, desde el principio. Sabías que yo lo sabes. Thank you.
mucho miedo al soñar contigo. Diego, ¿ya estás bien? Diego. ¿Cómo estás? ¿Me ves? ¿Estás bien? Roberta. Es un angelito. Un beso. ¿Qué beso te voy a dar, Diego? Tú estás loco, estás borracho, estás muy borracho. No beso nada, beso, estás loco. Ven acá, Diego, ayúdame a levantarme aquí. Está muy pesado. Me duele la cabeza. Pues, ¿cómo no? Ven acá. Ayúdame. ¿Qué? No, ¿qué va? ¿Por qué te quedas así, caray? Ayúdame a ponerte. Ayúdame. Ahí, deténte de ahí. Ven. Quiero una cerveza. ¿Una cerveza? Digo, ¿por qué tomas? Te pudiste haber muerto, ¿por qué tomas? ¿Por qué te pones así? No sé, Roberta, ¿por qué? ¿Por qué me vienes con desastre? Yo no tengo amigos. Pero unos verdaderos amigos no tengo. Y mi papá. Y mi mamá me dijo. Eso te tengo a ti. Y no sé qué pasó. Te quiero a ti, Roberta. Tú estás muy borracho, ¿ok? Deja de decir ya tonterías, ya. Es en serio, Roberta. Quiero que estés conmigo. Diego, ya, estás muy borracho, ¿ok? Ya. Roberta. Diego, vamos a secar tu ropa, vamos a secar la ropa, sí. Roberta. Vamos a secar la ropa primero, ven, Diego. Tómate el café. No, sí, tómatelo. Ven. Te va a ayudar. No me gusta mal. ¿Entonces qué quieres? Que te traiga un helado de chocolate, ¿no? Mejor. Pero no puedo, tómatelo aunque te sepa agua, Carla. Yo sé que unos chilaquilitos ahorita con mucho chile estaría bien, pero no se puede. Diego, ¿por qué eres tan necio? Tómatelo, no vas a poder salir a la fiesta, ¿eh? Me vale gorro aquí te quedas porque no estás bien. ¿No? Bueno, la verdad sí, pero pues en tus cinco sentidos lo haces, pues, borracho mi príncipe. Además no te preocupes porque... Solamente yo te escucho. Y ya estás mejor, ¿no? Voy a seguir planchando las cosas. Y tú tomas el café. Espérate. Quiero darte las gracias por... haberme ayudado. Esto no sé cómo se pone. Bueno, ya, ¿no? Yo me hago cargo del presidente. Por favor. Y te pido discreción. Ya me voy. Ajá. ¿Qué?
Quédate con tu noviecito. No, no es mi noviecito, pero es el presidente. Parece. Tengo que cuidar de él. Ajá. ¿Ok? ¿Te quitas? Te acabo de ver demasiado cerca de mi novio, Robert. Bueno, entonces a la próxima vez que espío, fíjate mejor, ¿ok? Porque sí estaba con Diego, pero tu novio estaba cayendo de borracho y yo lo estaba alivianando, ¿ok? Y yo sepa, nadie te pidió tu ayuda. Tú no estás borracha, ¿sí? Te voy a pedir de favor que te alejes de mi novio, porque si no te puede ir... ¿Por qué no te callas, mi chava, en buena onda? Aparte que estás dañada de la cabeza. Yo no tengo ganas de pelear. ¿Ok? Si quieres, otro día me avisas hora, lugar y fecha. No tengo ningún inconveniente en dejarte los ojos morados. Pero hoy no. No, 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 Roberta. Yo no soy una bestia como tú, ¿ok? O sea, no me pienso pelear. Sí, sí, como tú digas. Está chido. Nada más te quería advertir que no te metieras con Diego. ¿Ok? Porque te puede ir muy mal. ¿Ok? Ok, como tú digas, nomás te consigues medio metro más de estatura y después platicamos y nos peleamos. ¿Va? Bye. Y... es por eso que... que RBD va a volver a tocar esta noche, ¿ok? Mira. Tengo que subir a cantar. No, Diego, no quiero. ¿No qué? Yo tampoco estoy muerto, pero tengo que subir a cantar así. No, es que no quiero. Te la robo tantito, mija. Buenas noches, hola. Bueno, les vamos a presentar nuestra nueva canción, que se llama Nuestro Amor.
pobre que Diego nos preocupa mucho y no sé sí, qué. Sí, güey, estaba de la fregada. Yo ya lo vi y estaba muy mal. De verdad me preocupó verlo en ese estado, o sea. Sí, nos preocupa, pero con la estúpida que tiene por novia y celosa empedernida, ¿tú crees que lo vamos a poder ayudar? Luego, lo que le dijo ayer a... ¿Escuchaste lo que le dijo sola a Roberta? Estuvo muy mal. No, la neta... La neta, en el caso que se pusiera así, la verdad me sacó mucho de onda, pero... Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Además, la neta, yo lo vi así y no lo iba a dejar morir solo. Ya si esta vieja loca no lo entiendera, Polipoquet, eso ya no es problema. Bueno, ok, Roberta. Pero igual ella ya sabe que anduvieron y le dan celos cuando los juntos. Eso yo creo que es normal. No. Yo lo vi así, estaba cayéndose de borracho y yo lo único que hice fue ayudarlo. O sea, no lo iba a dejar ahí solo. Sí, pobre. Ya, o sea, ya ahí lo que él y yo fuimos no tiene nada que ver. ¿Aunque tú también estás del lado de ella o qué? No, es que no se trata de estar del lado de nadie. Lupe, es que eso es lo que me molesta, eso me molesta. Me molesta que siempre estés en medio de las cosas, que no puedas estar de un lado. Pues es que esto no es cierto, fíjate. Yo te voy a decir una cosa, muchas veces uno nada más observa cómo están las cosas de su lado y no se da cuenta realmente de lo que está pasando, ¿eh? Yo no me les voy a decir una cosa, no es para que ustedes dos estén peleando, tontas. Miren, gatitas. ¡Cállense! ¡La leche! ¡Ya! ¡La leche me vale! Hay que ser conscientes. ¡Ay, hija! ¿Qué? No, hay que jugar. ¡Cállate, mira esto! Roberta. Tengo que hablar contigo. Pues a mí me encantaría hablar contigo, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Que yo quisiera hablar contigo encantada, pero tu novicita me lo prohibió. ¿Qué? Así es. Así que voy a hacer en otra ocasión, mi chavo, porque no quiero crearte un conflicto. Cuídate. ¿Eh? Sol, espérate, Sol. ¿Cómo? ¿Tú le dijiste a Roberta que no hablara conmigo? Sí, ayer. ¿Ayer? ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? Es que ayer, mientras todos estábamos en la fiesta, te vi muy juntito a Roberta en el playroom. ¿Roberta? Digo, ¿por qué no dejas de hacerte el tonto y aceptas que estabas ayer con Roberta? O sea... Sol, es que te juro que no me acuerdo de muchas cosas. Y está un poco borracho, pero... ¿Qué hace ella ahí? O sea, yo te voy a decir una cosa. Ni tú ni esa trastornadita me van a hacer a mí pasar por estúpida. Entonces, si tienes onda con Roberta o quieres tener onda o whatever, o sea, yo me borro y ya, ¿ok? Sol... Te juro que casi no me acuerdo de nada. Ok, me acuerdo que estábamos cantando, pero después de eso... Diego, si te pones así cada vez que tomas, neta, estás como mal. No, a ver, Sol. Espérate, yo no tengo problemas con el alcohol, ni con Roberta, ni nada de eso. Simplemente la aguanto porque estamos en RBD los dos. O sea que me vas a decir que también por eso estaban así en el escenario. Es que, ¿cómo así, Sol? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo así? O sea, además de que estuvieron toda la fiesta juntos y apartados de los demás, o sea, cuando se subieron a cantar, Diego, ustedes estaban bailando como nadie más estaba bailando. Y se les notaba la onda. O sea, Diego, te lo digo en serio. Sol, mira, cuando estamos en RBD, no se vale que se noten las broncas. Eso es aparte. Pues, o sea, sí te entiendo, pero la neta no sé si creerte o no creerte. Sol, tienes que creer. ¿Se besaba? Roberta. Ay, claro que sí. Ay, mi amor. No me gano. No me acuerdo, no te voy a contar. ¿Cómo estás? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Y tú? Ay, te encantó. Hace años que no me saludabas. Ay, qué galante. Tú cada vez más guapa. Muchas gracias. Oye, ¿puedo hablar 2 minutos con Roberta? 2 minutitos nada más. No, ya, claro, ya entendí, no me digas más, ¿eh? Los dejo tranquilos, mi amor, ¿eh? No, ¿cuál tranquilos, mamita? Te amo, mi princesa, no. Dame una vez. Espérate. ¿Qué? Luego te veo, mi amor. No, Marisa. Ya suelta lo que me ibas a decir, güey. O que te da miedo que tu novia te cache haciendo algo prohibido, ¿ok? No, yo hago lo que yo quiero. Es obvio eso. Ok, pues ya, entonces suéltalo. ¿Qué pasó? Simplemente, no sé, quería decirte que... Pues que lo de ayer fue una estupidez. Estaba un poco tomado y pues... Quiero que sepas que entre nosotros pues no estaba pasando nada, ¿me entiendes? Sí, no te preocupes, yo lo sé perfectamente. Está bien, pero...
¿No íbamos a hablar de las elecciones? Simplemente quería aclarar esto, de una vez por todas. No, pues si yo lo tengo muy claro, Diego. Sí. Solo me parece que... el que tiene dudas eres tú. No, ¿por qué dudas? Pues no sé, por lo que me dijiste ayer. ¿Qué dije? ¿De verdad no te acuerdas? No, ¿qué dije? ¿Me puedes decir? Dijiste que... pues... que extrañabas mucho a tu mamá, a tus amigos. Uh-huh. Y que también extrañabas a... ¿A quién? No voy a dejar que me tomes el pelo, Diego. Y mucho menos voy a hacer a los enfrente de toda la escuela, ¿ok? Sol, estamos hablando de las elecciones nada más. No me interesa. O te quedas con ella y te olvidas de mí, o en este momento te vas conmigo de aquí. Tú escoge. Yo no voy a ir, no voy a ir. A ver, Roberta, ¿qué te cuesta ir a dar la cara? Aparte, bájate, que todo el mundo está viendo los calzones. Sí, Roberta. No, Roberta, no, Roberta, no. Yo, bájate. Ay, Dios mío, qué pena. Ay, pues es que no. Mira. ¿Por qué? Yo sí tengo que ir y la taradeza no. ¿Por qué? A ver, bueno, Roberta, ve y te aguantas el castigo y la regañiza y lo que sea y ya. Sí. Yo no me voy a aguantar nada, ¿ok? ¿Ves? ¿Ves? Eso es una injusticia, por eso te pegaste. Lo que es injusto, por favor, es que tengas a todos los profesores en contra de ti y también al nuevo este te lo quieras echar encima, Roberta. No es posible. Me vale gorro muy gallito que vaya a probar su autoritarismo con las ratas de laboratorio. Mira, mira, aquí está muy fácil. Aquí hay uno, ahí hay otra. Roberta, el güey que hizo el paro. Seguramente no te reportó. Porque, por lo de la pintura, para que nadie supiera nada. Pero de todas formas tienes que ir a hablar con él, ¿ok? Ay, entonces qué amable es, ¿no? Mira, mira. Roberta, si no vas, te lo vas a poner en contra. ¿Quién eres tú para decir que se vota hoy? ¿Eh? A ver, bájale una velocidad a tu carrito, ¿ok? Que para acelerada estoy yo, papá. Yo quiero que las elecciones sean hoy y así se va a hacer. Nada más porque se te da la gana, ¿okay? Exactamente, porque se me da Roberta, la gana. Roberta, no me toques. A ver, ya. Pero no me toques tú. Y las elecciones se van a hacer hoy porque yo quiero y ya. Es un acuerdo mutuo, ¿lo entiendes o no? Sí, mutuo. Pero yo quiero quedamos que... los dos. Bueno, yo quiero que sea hoy, pero ¿ok? Pero yo no quiero. Bueno, yo sí quiero. No, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Tú no entiendes que quiero que sean hoy? Y punto. ¿Tienes miedo de perder o qué? ¿Quieres que sean hoy? Sí. ¿Hoy? ¿Ahorita mismo? Sí, ahorita okay. mismo. Ok, voy a anunciarlo. Ahorita mismo. Pues ok. Creo que ha llegado el momento de la verdad, ya que todos terminamos de votar. Ok, no vamos a hacer nada hasta que no llegue Roberta. Exacto. Bueno, Roberta no ha llegado. Me imagino que está haciendo algo más importante. Vamos a empezar. No, está con el maestro terminando una tarea. Por eso no ha llegado. No me importa con quién esté. Vamos a empezar. No, a mí tampoco me importa, Diego. No vamos a empezar hasta que no llegue Roberta. No, tú tampoco. A ver, ey. ¿Era una obra de arte? Porque si sí, lo hago idéntico a Diego y cuando me caiga gordo le pincho las manos. ¿Tú qué tienes, 4 años, Roberta, o qué? Típico del ignorante, ¿no? Lo que no sabe, lo farolea. ¿Lo farolea? Lo farolea, imbécil. Sí, te pareces mucho a Javier Marín. ¿Mm? ¿Ya ves que no soy tan ignorante? Te lo voy a presentar para que veas qué obras de arte hacen. Te voy a presentar esta. Pues qué loco, ¿no? Conoces a Javier Marín y no conoces a Sol. Está chido. ¿Y por qué lo dices? Porque sí. Por nada en especial. Roberta, te conozco. ¿Me quieres decir algo? ¿Qué me has inventado? Espérate, no te muevas. A ver. No te voy a inventar nada, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Pero sí? Sí. Ok. No te voy a inventar nada, es la realidad. Tu novia sí te va a pasar la tarde con otro güey. Eso no es cierto, Roberta. ¿No me crees? No te creo.
Ok, chido, entonces, ¿por qué no le marcas y le preguntas que dónde va a pasar la tarde hoy? Que pases por ahí a donde esté. Seguro te da miedo. Pero no te muevas, no te muevas, no te muevas. Bueno, Sol, habla Diego. Qué pena que no vas a contestarte, mi amor, pero cuando escuches este mensaje, acuérdate que te quiero muchísimo y te mando un besote, que te amo, preciosa, muy chiquita, hermosa. Bye. Gracias por tu celular. ¿Qué? ¿Ya? ¿Terminaste? Ya me voy, sigue con tus jueguitos. Sí, le falta algo, ¿no? Ay, Roberta. ¿Ya te ganaste otro castigo? Digo, porque eso de poner la cabeza para que te la corten, la verdad no entiendo. Pues por lo menos mi cabeza sirve para pensar, no nada más para que te pongan los cuernos como a ti. Roberta, a mí nadie me pone los cuernos. Fíjate, yo conozco a alguien que sí, tu novia. ¿Tú crees? Aquí la puedes encontrar, está con otro güey. Ahora que si te da miedo ir, ¿por qué no le hablas a tu papito para que vaya él? Muy bien. ¿Sí? ¿No vas a ir? ¿No me crees? No te creo. Quítate. Adelante. ¡Roberta! ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¡No te vuelvas a meter! ¡Diego! ¡Novia! Óyeme, óyeme, Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué ¡suéltalo! ¡No te metas! ¡No, suéltalo! ¡Diego! ¡Vine acá, animal! ¡Vine acá! ¡Estás enfermo! ¡Lo vas a matar! ¿Qué te crees? ¡Diego, ven acá! ¡Lo vas a matar! ¡Suéltame! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué son esos gritos y esas posiciones? ¿Pueden explicar qué están haciendo? Este dedo dice que usted es Bustamante. Si usted está peleando, le adelanto que queda fuera de la elección. Sin importar los resultados, jóvenes. Eso es injusto. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Usted cree que algún peleonero va a ser presidente de la sociedad de alumnos? Tú me callo y saco el celular y le marco a tu papá a ver si puedes sacar algo de esto, ¿no? Corrupto. ¿Por qué no se callan, mocositos? Tenemos que pensar en qué pegos le vamos a decir a Pascual. Pues yo siempre pienso que la verdad siempre jala. Yo le diría la neta, pero lo que pasa es que el futuro ex candidato a la sociedad de alumnos, con una llamadita al papá, organiza una cena con el director. ¡Y ya! Y ya, todo está perfecto, como siempre. ¿Eh? Una lanita. Ay, tú sabes perfectamente. Digo, cállate. En buena onda, cállense ya. ¿Ya? Sí, la él. Cállate. Señores. Señorita. Señora. ¡Cállese! Estoy ansioso por escuchar una explicación con respecto al altercado que acabo de ver, ¿eh? Y les adelanto que si esta explicación no es satisfactoria, corre peligro la elección dentro de la institución. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. Los escucho. ¿Le escucho? ¿A mí? Hágase la chistosa. Es que estábamos ensayando para una obra de teatro. Claro. Exacto. Roberta, por favor.
¿Usted cree que yo le voy a creer? ¿Usted cree que ese golpe que trae el joven ahí es producto de un ensayo de una obra de teatro? ¿Que no ha visto los efectos especiales? ¡Cállese! ¡Que se calle! ¿Cómo no, verdad? No, de verdad. Eso es caracterización y mire, déjeme explicarle, nada más escúcheme. Resulta que yo hago el papel de una chica un poco fácil que entonces estaba teniendo relaciones con mi amante y de pronto llega el otro... ¡Cállese! Es algo de la vida real, ¿no ha visto las novelas? ¿Lo de hoy? Claro. ¿Caso de la vida real? Entonces, yo estaba confundida. Les pegaba. No oigo. No, sí escucha, no se haga. Sí se escucha. Es importante que sepa lo de la obra de teatro. Tiene que saber lo que está pasando con el mundo actual. Y con la escuela y sus alumnos. Tiene que tomarse en serio su trabajo. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿No hay otra cosa en la cabeza de ustedes, jóvenes? ¿Otra cosa que no sea sexo? Por favor, les prohíbo representar esa obra de esa mujer fácil en esta institución. Y les prohíbo terminantemente pronunciar la palabra sexo en esta institución. Sexo. ¿Quién dijo eso? No sé. Les prohíbo terminantemente volver a repetir la palabra sexo. ¿Y respirar si podemos? No diga tonterías, señorita Pardo. Tengo que hacer algo con ustedes. Tengo que controlar esta avalancha hormonal que se está precipitando sobre la institución. Y voy a empezar con... con ustedes, Auri. ¿Y yo por qué? ¿Cómo que por qué? ¿A usted le parece bonito tener las uñas pintadas de negro? Pero, no sé, le podemos cambiar ahí el colorcito, un moradito freak, ¿no? Digo... ¡ningún colorcito! Acompáñeme. Yo le voy a llevar al laboratorio para quitarles colores a su... ¿Qué laboratorio? Al laboratorio. Y en cuanto a ustedes, jóvenes... continúen con sus actividades, ¿eh? Y nada de ensayitos teatrales de mujeres fáciles. Ok. Te salvaron las uñas de Rocco, ¿eh? Sigues en la campaña. ¿Las uñas de Rocco? No. Me salvaste tú. Y la verdad no entiendo por qué. Hubieras pido ganar así nada más. Porque yo te quiero ganar por la derecha, Dieguito. ¿No será que es porque... me importó? Sí. Sí me importas. Sí. Me importa ganarte, tarado. No te me acerques tanto, ¿eh? No, ¿qué pasa algún día? ¿Qué les pasa a estos niños? ¡Ya se fregó el día! ¡Ey! ¡Atención! ¡Atención! Hoy finaliza nuestra contienda electoral. Y como todos ustedes saben, estoy muy orgulloso de formar parte de Fuerza Motriz y les presento a nuestro próximo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Elite White School, Diego Bustamante. No les van a alcanzar las almohadas para llorar, idiotas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, Roberta? No entiendes porque estás idiota, por eso. A ver, ¿qué significa? Bien, a ver, ¿quién me puede decir algo de la vida de Garcilaso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, Urquidi. ¿Qué onda, maestra? ¿Qué pasa? ¿Sabe algo de la vida de Garcilaso? Ganó el Oscar, ¿no?
Bustamante. ¡Bustamante! Perdón, ¿qué pasa? Pasa que está en la luna. ¿Se puede saber en qué estaba pensando? Estaba pensando en la presidencia, cuando... para ayudar a los maestros cuando estoy yo en la presidencia. En la manera en la que voy a ayudar. Dieguito, ni siquiera hagas planes, ¿ok? Porque yo voy a ser la presidenta, ¿entendiste? Silencio, Pardo, por favor. Y usted, Bustamante, piense en la materia porque es la única posibilidad de ayudar a la situación de los profesores, ¿entendió? Perdón. Bien. No eres la ganadora. Gana Bustamante. No, 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 es que tengo el registro de cuántos votaron en el colegio. Y aquí salieron más votos de los que estaban registrados, así es que Diego no pudo haber ganado. O sea, ¿qué quieres decir? Aquí hubo un fraude, Roberta. Aquí hubo un fraude. Así es. Tranquilícese, Pardo. A veces se gana, a veces se pierde. Usted perdió. Ya, tranquila. No, a mí no me asuma esto como una elección de vida. Pardo, 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 Pardo. ¿Te callas o te vas? ¡Un aplauso, por favor! Pedirle permiso a hacer una fiesta. Digo, para olvidarnos de todo esto y no, festejar los ganadores con los perdedores. No, de ninguna manera, jóvenes. No, fiesta no, ¿eh? No. No. Y bueno, yo quiero aprovechar, jóvenes, el hecho de que estén todos aquí reunidos para decirles unas palabras. ¡Un aplauso! Quiero decir es que las relaciones, jóvenes, las relaciones interpersonales, o sea, quiero decir las relaciones entre las jovencitas y los jovencitos. Perdón, señor Pascual, usto quiere decir el sexo, ¿no? Ajá, el sexo. No, jóvenes. Bueno, sí. El hecho es que yo he tomado la decisión, jóvenes, de hacer algunas modificaciones para evitar ciertos excesos desagradables que ha habido entre ustedes. Por lo pronto, las clases de educación física van a ser impartidas por separado, para los hombres y para las mujeres. ¡Silencio, jóvenes! Y se les recuerda, por favor, a los varones que les está vedado el tránsito por la zona de dormitorios de las mujeres. Y viceversa, ¿eh? Viceversa también. Bueno, eso es todo por ahora, jóvenes. Yo me retiro. Festejen el hecho de haber tenido una elección. Eso sí, con tranquilidad, por favor, y con discreción. Bueno. ¡Un aplauso, por favor! Escúchame, aquí está el registro de los que votaron ese día. Eran 40 votos, aquí lo dice. Y ahora resulta que hay 42. Es que eso no puede ser. No puede ser, Luca, no entiendo nada. No, ni yo tampoco, pero aquí está. Amigas, tengo un mensaje urgente para ti. Acompáñame. Además, ¿sabes qué? Los únicos dos votos posibles son los de Miguel y los de Giovanna. Y ellos no votaron. Exactamente. Entonces esto es un fraude, Roberta. Te lo dije, te lo estoy diciendo. Me quiero dar la buena, ¿verdad? Los voy a matar.
¡Suélteme! ¡Esto es una injusticia! ¡Suélteme! ¡Ayúdame! ¿Qué, no me va a castigar? De una vez, ¿no? No, no te traje para castigarte, Roberta. Siéntate, por favor. Solo quería saber lo que pasó. Siéntate. ¿Por qué te estabas peleando con un compañero? Porque estoy segura. Estoy segura que Diego hizo trampa en la votación. Estoy segurísima. Bueno, si es así, deberías hacer algo, pero civilizadamente. Por favor, aquí no se puede hacer nada civilizadamente, aquí no se puede. Aquí ganan los hipócritas, en este colegio no vale la pena que juegues limpio, no vale la pena. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra la porquería que hay aquí, no se puede. Tranquila, siempre hay una manera de luchar contra la injusticia. ¡Ya llegó el presidente de la Sociedad de Alumnos! Ya, Tomás. Tony, quiero que me cuentes cómo está eso de que le echaste la manita a papá. Pues, no, ¿de qué? Pues, o sea, déjalo así. Pues yo repartí Giovanni, panfletos Giovanni, y gorras. Giovanni, y... sabes muy bien lo que estoy hablando. Ya suéltalo. Pues ya sabes cómo es tu papá. Pues tu papá es político. O sea, igual y él se mezcló los cables, no sé, o sea, no sabe ni lo que dice. Suéltalo. Ya, Giovanni, ya dime, güey. 2 votos. ¿Qué? 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 Que fueron 2 votos. ¿Qué? No, ¿cómo se habla bien? ¿Qué? Que... metí 2 votos. ¿Cómo que 2 votos? ¿Metiste 2 votos? Sí, y por eso eres presidente. Por Dios. ¿Crees que Roberta es tonta o qué? Pues tú dijiste eso, ¿no? Hace mucho tiempo. Que estaba loca. Loca, pero sabe contar, bruto. Sabe contar. Bueno, o sea, todavía que hago todo esto para que seas presidente, ¿te puedes encontrar? ¡Diego! ¡Ey! Todo el mundo se está dando cuenta. ¡Diego, sal! Nada está pasando. ¡Por Diego! ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Eh? Pues no, ya no se va a enterar nadie. Ya tranquilo, ¿sí? Ya. Yo no puedo ser presidente de esa manera. Exactamente, no puedes ser presidente de esa manera. Bravo, Diego. ¿Qué piensas hacer? No, Diego, espera. Digo, ¿a dónde vas? A ver, Giovanni. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser posible. Voy a hablar con Pascual para que anulen esas fregadas votaciones y hagan otras. Tú no hables con nadie, mamita, en buena onda, ¿ok? Ya. Respira, no te metas en esto, porfa. Ok, Roberta, si no quieres que tu mamá se meta, entonces yo me voy a meter. Voy a ir a golpearlo hasta que me canse y se le van a quitar las ganas de ser presidente. No. ¿Cómo no, Lupita? Tú te vienes para acá. No, y tú te vienes aquí para que no te regañes. José, no, José. Es que, ¿por qué no? Ya. Lupita tiene razón. Debe de haber alguna otra manera para solucionar esto. No, sí, es la manera. Sí, no, debe haber no otra manera. No veo cuál. No, pues yo tengo una opción. Podemos juntar a los del grupo, explicarles todo. Y si nosotros sabemos que ni Giovanni ni Miguel votaron, alguien tuvo que haberlo hecho por ellos. Ya, basta, por favor, ya. En buena onda. Es mi bronca, ¿ok? Y tú deja de ponerme cosas con miados de gato. Roberta, yo no entiendo por qué no quieres que te defiendan. Además, esto tiene la banda y te ayuda a todo lo que estás pasando y por lo que estás viviendo. No, nada, ¿por qué me no ayuda, quieres nada. Que te ayude? No me ayuda, ¿por nada. ¿Por no Roberta, tú que lo escuchas. Luego viene. Ya, mamá. ¿Qué, mi amor? No quiero hablar con él, ¿ok? 2 segundos, por favor. Quiero hablar con ella 2 segundos. ¡Vete también! ¿Por qué es eso? No. Apesta pipí de gato. Sí, es pipí de gato, sí. Para los delincuentes como tú. No quiere hablar contigo, ya lo viste. Y no te digo ni te hago lo que debería porque mi hija no me lo permite. Así que mejor lárgate antes de que te haga lo que te tengo que hacer. Por favor, nada más. No me lo papel. Pájaro.
¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué a sí mismo ver, tiene? ¿Qué a sí mismo tiene? Chomita, espérame, bien bueno, no, es que bueno, espérame. Ok, Roberta, ok. Ok, entiendo que estés toda deprimida. Pero ¿me puedes decir qué vas a hacer con el fraude que hizo Diego? ¿Qué vas a hacer? Basta. Basta, ok. No quiero hablar de eso. Basta, José Luján. Es que no puedo entender por qué no has hecho nada. O sea, todavía no has hecho nada. ¿Por qué estamos cambiando? Porque tú también estás cambiando, porque antes te podías comer un plátano con los pies y ahora resulta que me preguntas cómo se toma una maldita tacita de té, Luján. No manches, estamos cambiando. A ver, a ver, a ver. No estamos cambiando nada. Yo no estoy cambiando absolutamente nada. Si hice eso fue para que Teo no quedara mal, ¿ok? Solamente. Y porque lo quiero demasiado. Bueno, ¿y yo? Por... no sé. Tú nada. ¿Tú qué, Roberta? Tú no tienes justificación alguna. Ni siquiera sabes por qué no delataste a Diego. No sabes eso. Escúchame bien. No, no. Escúchame. ¿No será que es porque lo quieres demasiado? Nada más no te reviento la cara porque estoy deprimida, ¿ok? Porque no tengo fuerzas para pensar, Luján. Simplemente es eso, es todo. A ver, prefiero que me revientes la cara a patadas a verte con esa cara de angustia, de mortificación. O sea, tú no eres así, gatita. ¿A ti qué pasa? No me gusta verte así, caray. No me gusta. Estoy muy bien, Luján. Yo estoy muy bien. Tranquila. Tranquila, amiga. Simplemente tengo que procesar la bronca. ¿Ok? Y tranquilizarme. Es todo, ven. No, no, no me puedo tranquilizar. Es que, ¿por qué no haces nada, Roberta? Tú no eres así. Luján, no tengo fuerzas para pensar, ¿ok? Es todo. Ven, ven, siéntate. No. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no. Una cartita es de la perdedora. ¿Cuál perdedora? Tú no eres ninguna perdedora, maestra. No, yo nada. Bueno, vamos a ver esos estúpidos. ¿Qué dicen? Vamos a ver. Rómpela. Si quieres vengarte de Diego, ven esta misma noche. Esta dirección es una dirección cerca de aquí. Oye, mira. Si querías vengarte de Diego, si pensabas vengarte de Diego, ya no pienses nada. Hay alguien que ya lo pensó por ti, maestra. ¿Me mandas esto? Sí. ¿Para qué? ¿Para molestar? No, no, no. No, no para molestar, para... para que vinieras aquí a mi departamento a platicar. ¿Te gusta? Me lo regaló mi papá. ¿Y qué es esto? Es un regalito por parecerte cada día más a él, ¿no? No, ¿qué? Roberta, para nada. ¿Tú sabes que no quiero ser como él? Pues lo estás haciendo muy bien, Dieguito. Si sigues así, no dudo que pronto seas un hijo digno de tu padre, la neta. Roberta, quiero que entiendas que yo no tuve nada que ver con el fraude, te lo juro por Dios. Es algo que hizo mi papá con unos amigos porque pensaban que estaban haciendo lo correcto para mí, pero te lo juro, no tuve nada que ver. Ah. Oh. ¿Y qué piensas hacer, Diego? ¿Renunciar? No. De hecho... yo pensaba que podríamos, no sé, compartir la presidencia. ¿Es broma? Es broma, Dieguito. Mira, para eso, tú tendrías que...
pararte frente a todo el colegio y decir que la regaste y que todo eso fue un fraude. Oh, no, no, Roberto, eso no me pierdes, eso no puedo. No puedo quedar mal enfrente de mi papá. Perfecto, Dieguito, perfecto. Entonces rechazo tu propuesta, ¿ok? Gracias. Préstame las llaves del elevador. No, 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 Roberta. Préstame las llaves. Roberta, no te vayas. Me está esperando el taxi, Diego. No, no te vayas. Mi departamento es nuevo. Y lo... No podemos estrenar. Digo... No entiendo tu juego, ¿ok? Roberta, pero no me metas en él. No me interesa, de verdad. Preparé la cena. Yo solo. Pues cómetela. La preparé, ¿ok? Yo. Me está esperando el taxi. Roberta, por favor, no te vayas. Por favor. Roberta, preparé la cena. Si quieres, cambio de música. O nos quedamos en el balcón. ¿En el balcón qué te parece? Viendo la luna y las estrellas. Roberta, por favor, no te vayas. Por favor, Roberta, no te vayas, por favor. Hacemos lo que tú quieras. ¿Te parece? No te vayas, por favor. No te vayas. Roberta, hacemos lo que tú quieras. Estar mal ese. Se consiguió lo que quería, Roberta. No, Luján, te lo juro que yo lo vi a los ojos y no estaba feliz. O sea, por un momento sentí que estaba con el Diego de hace un año. Con el Diego de verdad. Espérate, ¿de quién me estás hablando? Diego es el de este año. No existen otros años. ¿Sí me entiendes? Diego está aquí. Y ese güey está haciendo y tratando de hacer lo que quiere para su conveniencia, porque así es. Ok, sí, así somos todos, pero espérate. Con todo lo que pasó de sus papás y que su mamá lo abandonó y él no sé qué tanto, el güey cambió. Eso le afectó mucho. Yo lo conozco. Ok. Bueno. ¿Me permites que te dé mi opinión? ¿Me permites que te dé mi opinión? Sí. Diego fue, es y seguirá siendo toda su vida una porquería. Así es. Dámela, por favor. ¿Verdad? No lo digas. Primero, me confieso la verdad. ¿Le tiraste? ¿Sí o no? Pues sí, la verdad sí. Por favor, ya. Muy bien. No, por favor. No la tires. Robert, ya. Oye, ¿te fuiste? ¿Estás pensando en él o qué? No. ¿Por qué siempre piensas que estás pensando en Diego, eh? No, me pues es que estamos hablando de Diego y te vas a la cena. Mira, gatita. Yo te echo porra de aquí, ¿ok? No, ¿cómo vas a echar porra de aquí? Tú me vas a acompañar a entrenar para que te olvides de ese güey. ¿Qué te parece? Yo no estoy pensando en ningún güey. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! No, si estás okay, pensando ya. En un güey. Para que veas, ¿sí? Para que veas qué buena amiga soy, lo voy a hacer por ti. Solo por ti. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¡Ay, gatita! Amor. Reburera, te quiero. ¡No tenemos que entrenar en la Odepa, presidente! ¡Exactamente, presidente! Oye, ¡ah, de seguro ya lo estrenaste con una pollita! ¡No! ¡No tienes que contar! ¡Ah, fue con una pollita! Diego, cuéntanos. ¿Quién fue? Sí, ¿Quién fue? ¡Ah, ya! ¡Más confidencial! ¿Quién fue? Ay, dijo, tú sabes perfectamente que ya, cuéntanos, Diego. Por Dios. No nos va a contar. ¡Alto! Buenos días, aldeana. Una reverencia para el nuevo rey, por favor.
A ver, pégame más, ¿eh? Pégame más. Te voy a cortar la cabeza. Vamos a mandar a cortarte la cabeza a ti y a tu familia. Ya. Eso me dolió. ¿Qué? Sí, sí estuvo medio pesado, ¿eh? ¿Cuál pesadón? Está loca. ¿Pues qué? ¿Me la golpea o qué? Pues sí. Pues no. ¿Y qué? ¿Qué fuera qué? Aquí está. Bueno, te esperamos allá, ¿no? Vente, Jordi. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, me gustaría que todos tomaran asiento, por favor. Estamos a punto de iniciar este evento. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría decir unas palabras como presidente de la Sociedad de Alumnos. Yo fui electo presidente de una forma, de la peor forma, por fraude. No sé muy bien quién haya sido, pero hicimos un análisis sobre la votación y el resultado fue casi imposible. Entonces no importa quién haya ganado. Realmente Roberto y yo hicimos un gran esfuerzo. Por favor. Quiero que le den un gran aplauso a la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Roberta. Bueno, Diego, yo no me lo esperaba. Solo di que sí. Pero es que ¿qué me garantiza que no va a ser lo mismo de siempre? Que no vas a salir con otra de tus jaladas y que verdaderamente vamos a compartir la presidencia, Diego. Pues nada, solo tu confianza en mí. ¿Aceptas? Te lo traté de explicar en mi departamento, pero no me dejaste. Y yo sé que todo este tiempo me he comportado como un patán. Y lo sé. Y apenas te diste cuenta, ¿no? Es que... tú sabes que... desde que se fue mi mamá, me he comportado muy raro. No sé, yo solo quería... mostrar que nada te podía vencer. Diego, yo sé que sí la regaste, la neta sí la regaste, gacho. Pero es que no puedes permitir que las broncas de tus papás te afecten a ti y desquitarte con la vida. Ya lo sé, Roberta, pero... vamos a hablar otra cosa. A ver, ¿has buscado a tu mamá? ¿Le has pedido una explicación de todo esto? Por favor, ya no hables de eso. Solo quiero saber si aceptas la presidencia o no. Bueno, ahora sí pongan mucha atención porque vamos a comenzar el desfile. ¡Aplausos! Ah. Olvidaste esto en mi departamento. Lo desinfectaste, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿Roberta es la chava que llevó Diego a su departamento? Bueno, ahora vamos a empezar la lesión. A ver, Bustamante, al frente. ¿Lo estoy esperando, órale? A ver,
Hábleme de la primera revolución industrial. La primera. Sí, de la primera. Fue una... La revolución industrial fue un... ¿Sí? Una revolución. Obvio. Sí. Silencio. Industrial fue una de las características más importantes. Fue revolucionario. Al grano, por favor, Bustamante. Déjame pensar un minutito. ¿Segura, segura que no está esa paciente ahí? Ok, gracias, señorita. Pues entonces a otro lugar. ¡Pardo! ¡Pardo! Madre. ¿En qué estaba tan entretenida con la señorita Luján? No, lo que pasa es que le estaba comentando que... Pues que Diego no se clarifica, ¿no? Más que nada. Ajá, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Así es que pase usted al frente a ayudarlo. ¿Yo? Sí. Adelante. Usted no se mueva, ¿eh? Aquí, paradito. A ver... O sea, bueno, yo digo que, o sea, lo que está diciendo Diego está bien, pero, a ver, explícales cuál es el punto más relevante de la revolución. Cuéntale a los chavos. ¿La primera o la segunda? Pues, yo creo que la primera, evidentemente, es antes que la segunda, ¿no? Pero empieza por obviamente. Ahí. Obviamente. Pues, claro. Sí. Miren. ¿Qué tal? Qué bueno. O empiezan a dar la lección como corresponde, o les pongo un uno. ¿Por qué un uno, no un dos? No, no. No tan siquiera. Juani, ¿ya sé quién se está llevando Diego al departamento? ¿Qué? A Roberta. ¿Se está llevando a Roberta? Ajá. Oye, eso. Exacto. O sea, tienen. Ajá. Órale. ¿Y cómo crees? Yo no sé. Pues bueno, básicamente, como ustedes ya saben, el combustible más importante en esa época era el carbón, ¿no? Y la electricidad, claro. Que eso después. Claro, suficiente, ya basta. Tienen un uno y antes digan que no es como... ¿Por qué un uno? ¿Por qué? Un cero y un uno. Nada, porque no han estudiado. Si quieren mejorar, estudien. Nomás así no hay otra opción. Ay, ya. Oye, culpa, oye, espera. Culpa. Tú, por tu culpa, la pusieron a mí. No, ¿cómo crees que sea? Culpa. ¿No? Mira, ¿qué onda con estos dos? Si se llevan así de mal, yo no sé cómo le van a hacer para presidentes. Oye, pero ¿cómo crees que sea Roberta en...? No sé, pero yo los caché. O sea, Diego le está dando los lentes a Roberta. Pero tiene razón, ¿eh? ¿Cómo va a decir? Se callan. Están tarados. ¿Qué te pasa? Roberta es nuestra compañera. No respeto, ¿sí? Ay, nosotros nos sentimos y tú también. A ver, ¿qué pasa? ¿Y tu mamá? ¿Estás segura de que Marta Ruiz Palacios está ahí? Sí. Ok, gracias. Roberta. Ven. Ya la encontré. ¿A la loca? Cállate, a la mamá. Bien. Ya pasó. Dieguito, mira lo que son las cosas. Necesito hablar contigo. ¿Qué? ¿Sobre lo del uno de historia o qué? No, quizás eso lo solucionamos con un trabajo práctico, no sé. Escúchame, tengo una propuesta para que empecemos con todo lo de la sociedad de alumnos. ¿Qué te parece unos ayeres? No. No me parece mala idea. ¿Qué? Yo soy la vicepresidenta, ¿ok? Me respetas. Estoy respetando, pero yo también... Respétame. No me parece mala idea. Sí, podemos trabajar, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que podemos estudiar, no sé. Hay muchas cosas que podemos aprender y poner los talleres, ¿no? Sí, no, digo, no es mala idea. ¿Qué te fumaste, Roberta? ¿Cómo crees que iba a poder hacer eso? ¿Qué tiene...? ¿Eres tú, no, verdad? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Qué tiene? A ver, Roberto, ¿qué te importa que Diego no quiera escucharte? O sea, haz el taller igual. Diego no te preguntaría. No, Lupe, pero yo no quiero ser igual que él, ¿ok? Yo quiero ser derecha. Una cosa es que no nos soportemos y nos llevemos muy mal, y otra,
Que ya también compartió la presidencia, haya broncas. ¿Qué te pasa? No, nada. Lupe, te conozco, ¿qué piensas? Roberta, a ver, es que... Ok, ¿de verdad tú crees que Diego te consultaría algo? O sea, ¿tú crees que te va a preguntar? Pues... Bueno, en eso quedamos. No, Roberta, es que no te entiendo, de verdad, yo no te entiendo. Porque un día desconfías de Diego totalmente y al siguiente ya vuelves a confiar en él y etcétera. ¿Para qué? Para que al final te traicione, como siempre. Pues... Mira, Lupe, yo tampoco sé por qué confío en él. Yo tampoco lo sé. Pero es simplemente porque... Porque algún día conocí al Diego verdadero. Y en el fondo yo creo que es bueno. A ver, Diego. Le tienes que explicar algo. ¿Qué? ¿Cómo puedes tener onda con una chava que te desespera? ¿Qué habla? ¡Diego! Diego, Diego. Ya sé todo, ¿ok? Te vi dándole los lentes, o sea... Ya, dime, ¿qué pasó con Roberta en tu depa? Ay, no tomas para nada, no fue ella. O sea, yo, Diego, ni siquiera me la llevé. ¿No te la llevas? De todos modos no pasó nada. ¿Seguro? Ah, ok, no pasó nada. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cómo crees que va a pasar algo con Roberta? Y con ella, pues además. Digo, o sea, si te la llevaste al depa y no pasa nada, pues entonces qué tarado eres, ¿eh? ¿Eres de la CIA? ¿O qué, güey? Ay, perdón. Roberta, Roberta, necesito hablar contigo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Mira, a mí no me gusta andar de chismoso, la sí, verdad. Se nota, leguas, que no te gusta. ¿Qué pasó? Está bien, piensa lo que sea, pero eso te lo tengo que decir. ¿Qué? Dale un estate quieto a Diego. Te está haciendo quedar muy mal. ¿Cómo? Pues sí. Anda contando intimidades de ustedes por todos lados. ¿Intimidades? Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué intimidades? Pues que ustedes tienen onda. Que son amantes. ¿Me explico o te lo digo con manzanitas? Manzana, manzana. Roberto, es que ese tipo es una basura. ¿Cómo está diciendo que se acuesta contigo? ¿Qué le pasa? Está loco. Pues ya ves, Diego no cambia. Bueno, pero me imagino que te vas a vengar, digo, a tu manera, ¿no? Obviamente. Por el momento ya empecé a decirle a toda la gente que se va a abrir un lindo taller de modelaje. Y sin decirle nada a este estúpido güero. ¡Ay, qué bueno! Me parece muy bien. Porque así le vas a dar directo en el hígado. Le va a dar mucho coraje, ¿verdad? Sí. Ay. No, Lupita. ¿No? O sea, todavía no es la venganza. ¿Cómo? Yo sabía que no. ¿Quién? No, no, Roberta, espérate, digo, tampoco es de vida o muerte, o sea, no exageres. ¿No? Así no son las cosas, porque a mí no se me olvida que ese güey, cada vez que puede, me arruina la vida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay, no, espérate! ¡Agárralo! ¡No, no, no! ¡Roberta! Dale un estate quieto a Diego. Te está haciendo quedar muy mal. ¿Cómo? Pues sí. Anda contando intimidades de ustedes por todos lados. ¿Cómo pudiste pensar que había otro Diego? ¿Cómo? 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 ¿Roberta? ¿Qué te pasa? Nada. Nada, no le importa, ¿ok? Como profesor de este colegio, me importa cualquier cosa que le pase a mis alumnos. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te has peleado con tu mamá? No. No, con mi mamá todo está bien. Entonces, ¿qué te pasa? Cuéntame. Igual te puedo ayudar. Mira, si me quiere ayudar, lárguese, ¿ok? Igual íbamos a hacer con la banda y todo eso. Y por eso estoy ensayando. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué haces? Ah, ¿en serio vas a ensayar con la banda? Uh-huh. Órale, qué chido, porque hace un rato que no ensayas con ellos, ¿no? Sí, así es. Digo, ahora vas a tener a Roberta hasta en la sopa. O sea, la tienes en la escuela, bueno, en las clases, la tienes en la banda, la tienes en... Sí, 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 a ver si no terminamos matándonos. Sí, seguro, a ver si no se termina matando. Ajá.
Bueno, oye, ¿sabes qué? Yo nada más vine por un cuaderno. Pero suerte con lo de Robert. Perdón. Ojalá que no se maten. ¿Qué? Estoy haciendo el paro, como dicen ustedes. Mira, tengo todo el tiempo del mundo para estar a tu lado. Si no quieres que hablemos de tus problemas, pues hablamos de otras cosas. Yo no quiero hablar, si quiere hable usted. ¿Sabes? Me desconciertas. Hay algo en ti que no me cuadra. ¿Cómo en mí? Yo pensaba que eras muy fuerte, pero estoy totalmente equivocado. Eres muy débil. Muy, muy débil. Yo no soy débil, yo no soy débil. Yo soy muy fuerte y yo aguanto todo lo que sea. ¡Todo! No, no, no te equivoques, Roberta. Podrás gritar muy fuerte o impresionar a todos con todos esos comentarios que haces tan ingeniosos. Pero las verdaderas personas fuertes son aquellas que saben llorar, que no esconden su dolor y que saben pedir ayuda. Si te escondes dentro de ti misma, lo único que vas a conseguir es demostrarle a esa persona que tanto daño te hizo que eres una cobarde. Y muy, pero que muy débil. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no aguanto más. Estoy harta de Diego, estoy harta de que me hagan la vida imposible, estoy harta de tener que verlo. No llores, mi niña. No llores, mi hija. Anuncié un taller de modelaje. Es para ayudar a mi mamá. Roberta, creí que íbamos a avisarnos todo. ¿Quién? ¿Se me olvidó? Ups. Lo siento, pero ya lo hice. Roberta, comparto la presidencia contigo. ¿Qué me haces? Tú no tienes ética, por Dios. ¿Quién te crees? Como tú, crees? Un poquito menos. ¿Quién te crees? ¿Eh? ¿Tú eres honesto conmigo? ¿Qué me haces así? ¿Me preguntas eso, Roberta? Soy incapaz de hacerte esto. Claro. Seguro siempre me respetaste, ¿no? Siempre. Siempre. 100%. ¿Estás enfermo, Diego? ¿Eres mitómano? ¿Con qué seguridad me puedes estar diciendo esto? Roberta, te estoy diciendo la ¿Nunca verdad. ¿Nunca me mentiste? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Por favor. Te estoy diciendo la verdad, ¿no crees? ¡No! ¡Hola! ¿Qué? Es que me lo enseñó el profesor Memelowski. ¿Qué les pasa? Nada. ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Ay, nada, es que les trajimos algo. Sí, bueno, es la música de... del nuevo tema para que RBD pues ya vuelva a regresar. Es la música, pero bueno, creo que de esto nada pues está chido. ¿Es de ustedes? No, es de Rocco. ¿De Rocco? Sí. ¿De Rocco? Sí. No, a ver. Yo no pienso cantar nada que haya escrito este. Yo tampoco. A ver, Giovanni. Yo tampoco, definitivamente.
Tú cállate y escucha, ¿ok? Escucharlo. Nada, perdemos con escucharlo, no pasa nada. ¡Ay, claro! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no mejor paran de estar discutiendo y paran de estar hablando y le dan chance a pues, escuchar esto? ¡Claro, este... obvio! Sí, ya. Póngalo. A ver, ponlo. A ver. ¿Qué, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, escúchalo primero y ya luego... ¿Qué te pasa, Diego? ¿Por qué andas tan clavado, eh? Es que, Roberta... Ay, ¿y ahora qué te hizo? No me hizo nada, pero... Pero como que me mira raro de repente. ¿Cómo que raro? Sí, no sé, como si quisiera decirme algo. O sea, raro como... Como sea. Ay, yo van en serio, te lo juro. No sé. ¿Sabes qué? O sea, ¿por qué no mejor ya no la pelas y ya? Bueno, bye. ¡Ey, ey, ey! ¡Corre! Estaba buscando. Roberta, ahorita no puedo. Tengo que hacer algo muy urgente, ¿ok? No. Es que eso también es urgente. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué onda? Loco, necesito que grabes a Diego, ¿ok? Te lo ruego. Sí, pero... ¿Para qué es? Cuéntame. Ok, te lo voy a contar, pero... Le dices a alguien, te mato, ¿eh? Te mato. Me es cara de tonto, ¿ok? Vas. Ven. Diego le está diciendo a toda la escuela que tuvo onda conmigo. Y eso no es cierto. No es cierto, obviamente no es cierto, ¿me entiendes? Roberta, ¿por qué te importa tanto lo que dice ese escuincle? Se debería de resbalar, digo. ¿Qué onda? Ya sé, X. Bueno, X me da X, pero sí quiero hacer algo. Pero X. No. Con mucho gusto lo hago, nada más que... Que hay un problemita. ¿Cuál? Este. ¡Qué poca! A ver. A ver si ahora sí encontramos una buena pollita. Y ahora sí habla de tus amigas. Pues es que se me cebó la vez pasada, pero ahorita vamos a desquitarnos. No es cierto, yo no estoy ahí. No, es que esos son los de la... El Paxson Show. De verdad que pues son sí, unos babosos asquerosos. No, pues es que... No, ya me imagino lo que habrá inventado de mí ese... Cuero. Ya, dime, Roberta, ¿cuál va a ser tu venganza? No la hagas de emoción, ya. ¿Qué vas a hacer? No hay nada. Qué sorpresa, amiga. Diego. Diego. ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? Estoy ocupado, ¿no? ¿Puedo hablar contigo? Es muy urgente. Un segundo. Es de la sociedad de alumnos, es urgente. A ver, ¿qué quieres? Ya te dije. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, ven. ¿Qué me traes acá, Roberta? Es que no todos podían saber lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Diego, ya no aguanto más. ¿El taller de tu mamá o qué? No, es lo que siento por ti. Te lo juro, no me dejas hacer otra cosa, me está volviendo loca. ¿Te me estás declarando? Bueno, no tanto así no, pero... Me gustaría pasar una noche contigo. ¿Es broma o qué? No, es broma, Diego. No. Es que... No sé, me han dicho que eres muy buen amante y quiero ver si es cierto. Roberta, pero las cosas no se pueden hacer así. Simplemente no se puede. Escúchate. ¿Qué? ¿Por qué no se puede? ¿Me tienes miedo o qué? No es miedo, Roberta. No me digas que no te gustaría que tú y yo. No puedo, Roberta. Además, tú no me soportas. ¿Por qué haces esto? Bueno, no te soporto, pero cuando eres mala onda y creída y todo eso, pero... Pero también sé que tienes un lado apasionado y es el que yo quiero conocer. Dirigimos juntos la sociedad de alumnos, Roberta. Yo no puedo hacer esto. ¿Y eso qué tiene que ver? No puedo hacer esto, perdón.
O sea que... ¿me estás rechazando? Sí. ¡Wow! ¿Diego Bustamante me tiene miedo? ¿O qué? No, no te tengo miedo, Roberta. Simplemente la situación. ¿Entiendes? No, no, no tengo miedo, simplemente no. No puedo, Roberta. Perdón. O sea que... ¿tan fea te parezco? No, Roberta, es... ¿entonces? Simplemente no quiero tener algo fuerte contigo para después terminar peleados. Simplemente es esto. Pues ya, Rocco grabó todo y estuvo muy chido. O sea, ¿quieres decir que Diego te rechazó? Pues sí. A ver, Roberta, ¿estás segura de lo que vas a hacer? O sea, porque miren, vean algo. O sea, si Diego te rechazó, debe ser por algo muy grueso. ¿Qué quieres decir? ¿Que Roberta no lo prende? No, hombre, pues gracias, ¿eh? No, no, Roberta, gracias. No, no es por eso, al contrario. O sea, vean bien las cosas. Diego es un chavo que se las da de muy conquistador y de muy acá, ¿no? Entonces, si hizo eso, es porque no te quiere tratar igual que a todas. ¿Por qué? Porque te quiere, obvio. ¿Porque la quiere? Claro. Pero bajo la tierra. ¿Qué le va a andar queriendo ese? Pues, hubo un momento en el que me dijo... No, 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 pero no, no. Si me quisiera, no hubiera dicho lo que dijo y no haría lo que hace. Ya está. A ver, piensa bien lo que vas a hacer, porque luego no quiero que te vayas a arrepentir, maestra. No sé. No sé, mira, yo creo que sí es capaz de decirlo. Él es capaz de lo que sea. Bueno, a ver, ¿pero estás segura de que tú lo escuchaste a él decirlo? O sea, ¿te él que no, lo dijo? No, no, no lo escuché, pero sí lo dijo. Sí lo dijo. Yo digo que estés segura antes que nada, más que nada.